Hospital de Cal Borja porta més de 20 anys ajudant persones, grups i empreses i organitzacions a innovar i ser més innovadors. Ha estat vicepresident global de la marca icònica Fox Design, que dissenyó els dos primers Apple Macintosh per a Steve Jobs, i aquí la intriga, o inventor per a Sony el Walkman. Per a Sony, sí. El Walkman. Pero hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Sí. No. No, pero ¿sabes? Es que parezco muy joven. Pero no, yo no lo inventé Walkman, pero la empresa en la que estaba sí que lo inventó. Pero es un ejemplo de que inventas un negocio, porque eso no es solo un cacharro, es un negocio totalmente distinto. O sea, el negocio de la música portable se inventó con el Walkman. Luego eran CDs y luego no sé qué, y luego es el iPod y tal, pero el negocio de la música portable se inventó con el Walkman, para si no son. Lo preguntaba o reventaba, te dije, referent en innovació, sent un coautor del primer diccionari d'innovació editat en qualsevol idioma i del llibre Ahora Innova. Professor de innovació a l'IE Business School i s'ha format d'estudiar d'innovació al MIT de Boston. Bon dia. Benvinguts, benvingudes i ja no sé més. Así que lo siguiente... No ho he dit, Juanjo parlarà en castellà, jo ho he presentat... No, pero entiendo, lo que vas a hablar es más difícil. Pues nada, muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Me han dicho que tengo que hacer 3/4 de hora de ronda de presentación, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? ¿No? Eso siempre es bueno. Bueno, pues, ¿qué quería compartir con vosotros hoy en 90 minutos? Esto de innovación es una palabra que se utiliza para muchas cosas, puede querer decir mucho y nada. Entonces, lo que me gustaría compartir es, bueno, ¿qué es en verdad? Algunos tips de cómo hacerlo, porque muchas veces nos dicen qué es lo que hay que hacer, pero cómo hacerlo, pues no es tan fácil. Y luego también por qué es tan importante un poco el sentido de la innovación y acabar con, bueno, conocer el sentido de innovación, por qué hay que hacerlo, pero cómo hay que hacer, cómo es la innovación con sentido, si os parece. Y todo esto en 90 minutos y 30 de preguntas y respuestas, ¿no? Vale, antes de nada, no va a ser 3/4 de hora, pero quiero hacer una ronda, porque lo que me gustaría es que fuese bastante participativo y una ronda donde digáis simplemente dos cosas, vuestro nombre, a ver si me quedo, aunque sois muchos, y una palabra de cómo sentís ahora, ¿vale? Yo soy Borja, estoy cansado porque he dormido poco, pero estoy excitado, hablábamos antes, excited este del que estás on fire, pues así, cansado pero on fire. Bueno, lo que voy a compartir aquí es, yo he trabajado unos cuantos años, demasiados ya, pues somos viejos en esto de la innovación, pero también soy el heredero de unas metodologías que tienen más de 50, 60 años cuando se empezaron a sistematizar los procesos de innovación. Entonces, lo que quiero compartir aquí son qué aprendizajes hemos tenido en todos estos años ayudando a personas, grupos, instituciones, organizaciones a innovar y o a ser más innovadores. Innovar es, tengo un problema y qué se me ocurre para innovar, ser más innovadores es cómo puedo hacer esto de manera sostenida en el tiempo. ¿Okay? ¿Qué es innovación? Hay muchas definiciones, hay legales, fiscales, de todo tipo. Para mí, la más simple y la más completa es esta, es creatividad aplicada de forma que aporta valor. Es decir, es algo nuevo, creatividad, pero tiene que estar implantado, porque si no se queda en la nube, se queda en el ámbito de la creatividad, pero para que sea innovación tiene que estar implantado y tiene que aportar valor al problema que tengas, normalmente las personas, que sean o los usuarios, siempre hay personas por en medio, porque somos humanos, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo. Y eso para mí es muy importante porque a veces se piensa en que tienes que generar tecnología y luego empujarla para que vaya a los mercados, ¿no? Creo que eso es una parte de la generación de conocimiento y de tecnología que es la I+D, pero la innovación es realmente algo nuevo que está implantado y aporta valor y a veces no tienes que inventarte nada nuevo desde el punto de vista tecnológico. ¿Okay? Una de las cosas que a mí me parecen más importantes de lo que hemos aprendido en todo este tiempo es que hay dos mundos que son distintos. Son igual de importantes, pero son distintos. Y normalmente solo conocemos uno, porque estamos muy entrenados en uno. Está el mundo operacional, no me refiero a la función de operaciones, me refiero a hacer cada vez mejor lo que ya sé hacer. Y ahí tenemos una serie de normas, rutinas, reglas, pero cuando eso ya no nos funciona, o necesitamos algo más, o queremos hacer algo más, nos metemos en un mundo que es distinto, que es el mundo de la creación de la novedad. Es distinto porque las reglas, las rutinas, los tipos de decisión son muy distintos. Y normalmente cuanto mejor somos en uno, peor somos en otro. Os pongo un ejemplo, yo he llegado esta mañana en avión y supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que a la hora de aterrizar lo último que quería era que el piloto fuese creativo. Y dices, hombre, no. Sigue las reglas mil veces aprendidas, me aterrizas en el centro de la pista como siempre porque no quiero problemas.
pero hace relativamente poco lo de volar era un sueño. De hecho, era ridículo. Y partía de un deseo de yo quiero volar. Claro, alguien muy operacional le diría, tú estás tonto, tú tienes piernas, brazos, no tienes alas, eres un ser terrestre, no puedes volar. Dice, ya me da igual, pero yo quiero volar. De hecho, a veces utilizamos mucho el deseo de hacer algo que parece imposible como movilizador de las energías que necesitas para innovar. Y eso nos mete en un mundo que es distinto, donde empiezas a explorar. Bueno, si los pájaros vuelan y yo no, ¿qué diferencia hay? Bueno, ellos tienen alas, me voy a construirme unas alas. Si tú le preguntas a los primeros que empezaban a investigar en esto, pues Leonardo da Vinci, venga, sí, imagínate lo que nos ofrecería como beneficio la aviación civil. Imagínate el transporte, no sé qué, el comercio y tal. Difícilmente va a llegar Leonardo da Vinci y se va a imaginar el resultado final. Va a decir, sí, ya lo estoy viendo, tal. Es un tubo así con 6 filas de asientos, 2 motores, 2 tíos en cabina. Es imposible. Empiezas primero explorando diferentes alternativas. Me construyo 2 alas, las pruebo, no las probaba él, las probaba otro, que era suficientemente listo. Se rompía las 2 piernas, mala idea, no, mala ejecución. Entonces empiezo a ver diferentes cosas. Suelen surgir cosas en el lateral, en el mundo de la física. Oye, mira, es que el aire no lo ves, pero es un fluido menos denso, entonces nunca vas a tener suficiente fuerza para batir unas alas. Entonces, con una ala fija y una forma a cierta velocidad, hay una sustentación y te elevas. Aún así, la historia está llena de frases de famosos supuestamente expertos que hacen frases, como por ejemplo las de Lord Kelvin en 1895. Lord Kelvin era el presidente de la Royal Society, en momentos en los que la Royal Society establecía los paradigmas científicos. Y dijo, las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Es una cuestión de física, ¿no? Un globo flota pues porque el aire de dentro está caliente y flota, y si es más pesado, pues se cae. Y unos años más tarde, 15 más tarde, los hermanos Wright, ahora dicen que no fueron los primeros, pero bueno, pegan un saltito de 150 metros. ¿Ha inventado la aviación comercial? No, pero tiene algo, por primera vez en la historia, que hay un cacharro volador autopropulsado que vuela. Y una vez que has encontrado algo, tienes que devolverlo al mundo operacional para conseguir eficacia y eficiencia. Es un ciclo. Y es lo bueno que tiene la IATA, es que cada vez, desde los últimos 100 años, cada vez que ha ocurrido un accidente, se ha analizado qué es lo que ha ocurrido y qué tienes que hacer para que esto que ha ocurrido no vuelva a ocurrir nunca más. Entonces, poco a poco vas generando algo que es, como tenemos hoy, el medio de transporte más seguro del mundo. El ciclo de innovación es así. Tienes que irte a un mundo, trabajar de una manera un poco distinta hasta que encuentras algo que funciona y lo devuelves al mundo operacional para ganar eficacia y eficiencia. Pero es muy importante entender en qué mundo estamos, porque funcionan distintos. Prácticamente todos los procesos en el mundo operacional van destinados a evitar sorpresas. Yo quiero mirar y no tener riesgos. Mi decisión es muy ejecutiva, miro, evalúo y decido, con lo que menos riesgo me comporte. Si aplico este tipo de pensamiento y decisión en las fases iniciales, cuando estoy generando algo nuevo, cualquier cosa nueva la voy a matar, porque no pasa esos filtros. Y al revés, una vez que ya tengo algo que tengo que devolver al mundo operacional, es cuando estoy buscando eficacia y eficiencia. Entonces, hoy lo que quería, entre otras cosas, era compartir algunas de las cosas importantes a tener en cuenta para funcionar en el mundo en el que tienes que crear algo nuevo. ¿Ok? ¿Esto se entiende? Esto es muy importante, por ejemplo, cuando hablas de las empresas. Una gran empresa tiene mucho que perder. Entonces, todo, porque ya trabaja, tiene muchos ingresos y tal, entonces, todos sus procesos van destinados a cómo no perder lo que tengo. Una startup no tiene nada que perder. Vive en el mundo de la creación constantemente. Entonces está constantemente arriesgándose, pensando en cómo crear algo nuevo. Hay gente que dice, pues júntalas, ¿no? Juntas las startups con las grandes empresas. No funciona normalmente por un problema que es cultural, que es los sets mentales que tenemos, porque son 2 mundos distintos. Y yo creo que esto explica muchas veces los problemas que tenemos a la hora de innovar. Que tenemos que saber, el mismo grupo de gente puede estar en los 2 mundos siendo conscientes en cuál estoy, en qué momento. Cuando tengo que abrir, sobre todo al principio, que no tengo que mirar la factibilidad, sino cómo puedo generar novedad, y al revés, cuando tengo que olvidarme de abrir y tengo que aterrizar las cosas. ¿Ok? Para mí esto explica gran parte de los éxitos o los fracasos de la innovación. Lo que decía, los procesos en el mundo operacional son predecibles, racionales, rutina, sistemático, tienes que decir sí o no muy rápido porque te vale.
en el mundo de la creación tienes que generar sorpresas. Yo decía, todos los procesos en el mundo de operacional van destinados a evitar sorpresas. En el mundo de la creación van destinados a fomentar sorpresas. Y aquí, muchas veces, cuando trabajas en innovación, estás trabajando en algo y dices, pero ¿y esto qué cosa más rara? ¿Y por qué? Esto es demasiado raro. Yo, ya, es que se trata de eso. O no me esperaba este resultado. Es que se trata de eso. De hecho, cuando te metes en ciclos de innovación, tienes que meterte como una hoja en blanco sin saber a dónde te va a llevar. Porque si sabes a dónde te va a llevar, no estás innovando. ¿Vale? ¿Ok? Esto me parece muy importante. A veces lo respetamos como una bicicleta. Una bicicleta donde la rueda de atrás es la que me da el negocio de hoy, es la que me impulsa, y si quiero descubrir un nuevo territorio necesito una rueda delantera para abrir un nuevo camino. Pero si la rueda trasera no acompaña, me caigo. Por eso tienen que estar enlazadas. ¿Sí? Me interrumpís, por favor, cuando queráis. Innovación y equipo. Está fuertemente intercorrelacionado porque hoy en día es una locura innovar solos. No puedes. Porque somos parte de un ecosistema, de una cadena. Hay alguien o algo que está ocurriendo antes y el output de nuestro trabajo va a algún otro sitio. Puede ser en nuestra propia organización, nuestro propio departamento, o no. Puede ser que en la sociedad lo que hagamos tiene un origen y también va siguiendo en la cadena. Si no innovamos a la vez, es muy difícil que funcione. Habréis oído muchas veces aquello de que la gente odia el cambio. Lo he oído muchas veces. En realidad la gente no odia el cambio. La gente odia ser cambiada por los demás. Si tú eres actor del cambio, te mola. Entonces, cuanto más distinto es algo, cuanto más disruptivo quiero en un servicio, producto, lo que sea, más necesito que la gente esté on board al principio. Porque la gente, todos tendemos a ser mucho más reactivos ante las cosas que sean muy distintas y muy acabadas. O sea, tú llevas 15, 20 años haciendo algo, te venía otra área diciendo, es que hemos pensado que a partir de ahora es mucho mejor hacer tal cual. Nuestra primera reacción es explicar por qué lo que venimos haciendo hasta ahora está bien pensado. Dice, no, espera, es que tiene una razón de ser, déjame que te explique. Y tengo razón. Pero obvio las otras 1000 razones por las cuales podría funcionar. Por eso es muy importante, desde el principio, inventarnos pensando en cuáles son las áreas que tienen que estar implicadas en este nuevo servicio, por ejemplo. Pues desde el principio pedirles que tengan un representante en el equipo que nos inventemos algo nuevo, porque así te evitas el problema de la venta interna. La venta interna no funciona, sobre todo cuanto más distinto es en lo que estamos trabajando. ¿Ok? ¿Cómo hacerlo? Dices, vale, está muy bien y tal, ¿cómo hacerlo? Hay muchas maneras. Yo creo que hay que trabajar sobre todo en 3 grandes áreas. Uno, el clima. Sabéis que el clima para cualquier cosa es muy importante. Pero cuando tú quieres y le pides a la gente, venga, piensa de una forma distinta, piensa fuera de la caja, invéntate tal, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer como el clima no sea propenso, por lo menos que no me castiguen por hacer algo distinto. Y así me motivan a ello, pues mejor. Y hay un montón de cosas que tenemos que aprender, incluso en cómo nos relacionamos, si juntamos a gente distinta, como he dicho, el cómo nos relacionamos y cómo tratamos y construimos todas las ideas de los demás es muy importante a la hora de tener éxito o fracaso. Voy a compartir aquí algunos tips sobre eso. Una vez que tengo el clima, dices, venga, ya puedo pensar en nuevas soluciones. ¿Y cómo se me ocurren? En todos los procesos de innovación hay una parte que es, y aquí te inventas algo. Ya, ¿cómo me lo invento? Espero que me surjan, tengan las musas y un día duchándome, que normalmente es cuando no piensas en el tema o conduciendo se te ocurre la idea, o hay una manera de forzar eso que normalmente ocurre como accidente para que ocurra cuando lo necesito. Y veréis que la creatividad en el fondo es entender cómo funciona. Y vamos a practicar algunas cosas para que sepáis cómo tener ideas cuando las necesitas. ¿Ok? Y lo otro, lo último es, vale, ya tengo el clima, puedo tener ideas, ¿qué procesos tengo que seguir para llevar todo esto a la acción? Y partir de un problema u oportunidad, inventarme algo y que funcione. ¿Estamos? Vale. Empezamos por el clima. Este gráfico, todos los gráficos simplifican la realidad. Este lo que quiere decir es, según cómo sea el clima, en el grupo de trabajo en el que queremos inventarnos algo, y si puede ser diverso con las diferentes representantes mejor, según cómo sea el clima, tengo más o menos capacidad para pensar de una forma distinta colaborativamente. Por ejemplo, si el clima es amenazador, es decir, hay una espada de Damocles que le puede caer a alguien, ¿dónde está puesta tu energía?
caiga. Que no te caiga, ¿sabes? No, piensa de una forma distinta. Sí, sí, ya. Pero que le caiga otro. Que, ¿sabes? Si es competitivo, entonces, claro, la energía es limitada. O la dedicas a una cosa o a otra. Por simplificar, es o la dedicas a la primera necesidad básica, es sentirte suficientemente seguro, autoprotección, o en contraste la puedes dedicar a capaz de asumir riesgos, abrirte con los demás, explorar otras áreas y trabajar colaborativamente. Entonces, si tengo el 90% de mis energías en autoprotección, me queda muy poquito para poder realmente asumir riesgos y pensar y tal. Me lo podrás pedir, pero no lo voy a hacer, porque no lo haríamos nosotros. Si es competitivo entre nosotros, es lo mismo. Al final, ¿en qué están puestas tus energías? En cómo quedar por encima del otro, que el otro quede por debajo de mí, y no estás dispuesto a usar energías para poder colaborar y pensar de forma distinta. Cuando es neutro, es decir, no te pasa nada malo, pero tampoco nada bueno, baja exponencialmente y empieza a ser mínima la cantidad de energía que dedicas a autoprotegerte cuando es colaborativo y más todavía si es apoyo mutuo. Apoyo mutuo es que yo sé que los compañeros van a suplirme si yo fallo y yo voy a suplir a mi compañero si falla. Por eso los equipos de alto rendimiento, los comandos especiales, todo esto, lo primero que trabajan es trabajo en equipo. Porque yo antes de fijarme en el problema, en el enemigo, en lo que sea, lo que tengo que estar seguro es que no me va a venir un tiro por detrás. ¿Vale? Y si eso no está resuelto, no podemos colaborar. Esta sensación, en estos, habéis visto esas películas, ¿no? Los comandos especiales, de mi vida depende de ti y yo, y la tuya de la mía y tal. Al final, este tipo de sentimiento es lo que realmente hace que los equipos sean competitivos frente a lo que sea. ¿Ok? Aquí está medido, supuestamente, y cuesta 3 veces más ir hacia la derecha del gráfico que al revés. Es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena para hacer ver que no pasa nada, que estamos para ayudarnos. Y eso se va acumulando, son pequeños actos, pequeñas respuestas que ahora veremos para ir generando la confianza, para poder crear un clima en el que, de seguridad en el que no pasa nada, podemos abrirnos y pensar de una forma distinta. ¿Ok? Vale. Vamos a entrar ya en cómo es el impacto de cómo nos relacionamos, si queremos innovar colaborativamente, en la capacidad de innovar o no. Le voy a pedir que nos pongamos por parejas. ¿Vale? Si os podéis auto-organizar, sí, y si no, levantáis la mano y os pongo yo. Pero más o menos, que tengáis, puede ser también con los de atrás, si queréis. Los que os habéis puesto por ahí solos es innovación colaborativa. Primero os digo que hay una persona A que durante un minuto, no os preocupéis del tiempo, lo voy a medir yo, va a hablar de algo que la apasiona. Es decir, no sé, un hobby y tal, creo que habéis compartido hobbies antes, ¿no? Algo que la apasiona, algo en lo que tenéis contenido sobre lo que comentar y bueno, puedes hablar durante bastante tiempo sobre ello. La otra persona B, es un juego, ¿eh? Os pido que os pongáis la careta, tenéis que ser actores o actrices, tiene que hacer todo lo posible para mostrar rechazo. Rechazo. Verbal y no verbal. O sea, verbal es, joder, menuda mierda, no me interesa nada, tal. No verbal es, miras para otro lado, miras el móvil, esas cosas que ocurren muchas veces. ¿Qué mensaje es más fuerte, lo verbal o no verbal? No verbal. No verbal con mucho. Luego, está medido, ¿eh? Que las palabras es un 7% de la comunicación, los tonos y tal es un 38%, los no verbales un 55%. O sea, yo puedo decirte sí, o puedo decirte sí. La palabra sí, pero uno te está diciendo sí, estoy contigo, cuéntame más, y el otro es no me creo una palabra de lo que me estás diciendo. ¿Vale? Entonces, poneros la careta, claro, si os reís, se ve que estamos jugando, tratad de poneros la careta y durante un minuto solo tenéis que mostrar rechazo verbal y no verbal sobre lo que está contando el A, ¿ok? Lo elegís vosotros. Normalmente el que mejor se sienta siendo duro, que sea B, porque hay gente que es incapaz, y dices que no puedo. ¿Vale? Venga, vamos, ya. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora, B va a contar algo a que le apasiona y A va a hacer todo lo posible para mostrar aceptación. ¡Cachis en la mar! ¿Eh? ¿Ok? Sí, B le cuenta algo que le apasiona a A, el que antes le lo estaba contando, y A lo que hace es hacer todo lo posible para mostrar aceptación. Verbal y no verbal.
¿vale? Vamos allá. Por favor. Ok, gracias. Gracias. A ver qué es lo que ha pasado. Primero los as. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué ha pasado cuando estáis contando algo y teníais este rechazo? Fatal, ¿verdad? Un poco más. Elaborad un poco más. ¿Qué ha pasado? Desconexión. Has de fer un esforç. El rebuig és molt tòxic. Per ser violent, també. Per ser violent. Per fer d'insistir. Ja veus que no li interessa. Sí. Sí, massa temps. Com ho estic? Que pèl·lman. Algunos ha pasado, era solo un minuto, algunos ha pasado que ya no sabes qué decir, sí. Que te callas, sí. Abandonas, sí. Te quedas sin argumentos. Fijaos que es un juego, porque os lo he pedido yo, sabéis que el otro está simulando, y además os he pedido de hablar de algo que os apasiona, es decir, es un tema sobre el que tendríais argumentos para estar hablando durante días. Y en un minuto, con rechazo verbal o no verbal, tiene su efecto. Te sientes mal, te quedas sin palabras. Imaginaos que no es algo que os apasiona, sino es una primera idea original que se os acaba de ocurrir. El primer sensación de rechazo, verbal o no verbal, se acabó. No la puedes defender, es que a ti mismo te parece una chorrada. Las ideas originales primarias, que son débiles porque tienen muchos fallos, y nuestra mente entrenada en el mundo operacional, los fallos son como las armas rojas, de cuidado, peligro, En cuanto tienes cierto rechazo, se acabó. Es como pompas esos de jabón que tocas, ¡pum! Fuera. Sí. I aquesta sensació perdura en el temps. Si et trobes amb algú que t'ha fet això quan has fet propostes noves... Sí, jo no parlo de cop, però ja t'ha vist. Ja busca un altre, sí. Sí. Y eso sí, estás muy convencido, ¿eh? Pero si no estás muy convencido porque es una idea, una estrategia que se te ha ocurrido tal y cual y no estás muy convencido, es que hasta a ti mismo te parece que no es buena idea. Es muy fácil matar las ideas, cuanto más distintas son, más fácil es matarlas demasiado pronto. Y no somos conscientes de cómo reaccionamos, si estamos dando pie a que nos cuenten más o no. Porque ¿qué ha pasado después? Cuando Bel estaba contando algo y le ofrecía aceptación. Se refuerza, sigues hablando, vas haciendo otras conexiones y tal, es otra cosa. Ya ves que era fantástico. Justo. O sea, al final tenemos que ser conscientes que si queremos realmente tener nuevas ideas originales, tenemos que estar abiertos a aceptar cualquier cosa. Aceptar algo no quiere decir estar de acuerdo, quiere decir aceptar. Que se pone. De hecho, ¿quién ha trabajado ha hecho brainstormings o alguna tormenta de ideas, tipo? La mayoría, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que cuando trabajas en grupo, tú piensas en una categoría de posibles soluciones y los otros te abren otra y dices, anda, pues sobre todo se me ocurre otra? Por eso las ideas iniciales tienen dos cosas buenas siempre. La idea, lo que aporta, y lo que permite a los demás pensar sobre ella. Entonces no hay ninguna mala. Tenemos que hacer, sobre todo en las fases iniciales, lo veréis, queremos muchas alternativas. Y si de forma natural, consciente, no hay una palabra que no se me ocurre, que no encuentro, sincera, espontánea, estoy aceptando cualquier alternativa, porque a saber a dónde nos lleva, nos va a evitar entrar en estos ciclos. Sí. Lo que pasa es que la gente cuando empieza a soltar ideas, hay mucha gente que juzga, incluso yo alguna vez, ¿no? Esto es imposible. Esta idea es imposible, no se puede llevar a cabo. Ya la matas desde el inicio. Entonces, desde el inicio. Estos dos mundos es al momento. Tú cambias ahí, bueno, sí. La gente ya lo juzga al momento. Claro, por eso habréis oído siempre decir, no pasa nada, no juzguéis, no tal, porque tiene un impacto brutal y hay que entender, lo voy a reforzar más en el parte de proceso. Hay una fase inicial donde tenemos que abrir el máximo número posible de alternativas, sin pensar en su aplicabilidad. Porque si no, nunca llegaremos a algo nuevo. Esto lo voy a enseñar. Sí. Bueno, yo quería aportar que creo que es súper importante que es el teu interlocutor. Porque si tú tienes una idea en el teu igual, por decirlo así y tal, y te vas, si de entrada el teu cap superior ya te diu, bueno, en el meu cas, a mi ya me talla completamente, y yo no sé si tú tienes un parrer, pensas, ostras, no es una tan buena idea. Ya. Depende mucho de la interlocutora, por eso. Por supuesto. Claro, pero aquí, si cuanto más gente estáis, entendéis esto y sabéis cómo trabajar la innovación desde el principio, que es estar muy abierto a alternativas al principio, o sea, al principio de todo, y esto es muy importante, lo insistiré después, la novedad y la factibilidad son dos polos opuestos de la misma balanza.
¿Conocéis estos columpios de los niños, que cuando uno sube el otro baja? Pues factibilidad y novedad están en dos opuestos. Si quiero algo nuevo, tengo que asumir que inicialmente la factibilidad es baja, siempre. Y si busco factibilidad es que no va a ser nuevo. Uno de los problemas de estos brainstormings es cuando tienes 200 ideas, venga, voy a seleccionar. Normalmente, ¿cómo seleccionas? ¿Qué criterio utilizas? Factibilidad. Las pajas mentales me las quito y me quedo con lo que ya veo. Es decir, me quedo con lo que ya está, lo que ya sé cómo hacer, es decir, lo que no es nuevo, y todo lo nuevo me lo estoy tirando. Por eso es muy importante saber, esto que le estoy introduciendo ahora, lo insistiremos después más, ¿eh? Es primero busca novedad y luego construimos factibilidad. Al revés no se puede hacer. Por eso decía Einstein, que es un científico súper creativo, que decía, si una idea nueva no parece absurda de primeras, no hay ninguna esperanza para ella. ¿Por qué? Porque si es nueva está fuera de tu marco de referencia. Y además tiene flecos, una idea nueva siempre tiene fallos. Esos fallos en nuestra mente entrenada del mundo operacional son alarmas rojas. Cuidado, no se puede. Tenemos que abstraernos de esa mentalidad mientras estemos trabajando en la creación de novedad. Buscas novedad, sobre todo por lo que acabo de decir, porque no sabes, esa a lo mejor que dice alguien puede llevar a alguna otra persona a complementarlo, etc. Por tanto, tienes que dejar un espacio para generar el máximo número posible de alternativas posibles. Volviendo al ejercicio, luego, ¿qué ha pasado? Primero, cuando os he dicho, ve, lo vamos a reemplazar y tal, y el karma está diciendo, qué bien, ya me toca, tal, y os he dicho, pero va, no puedes vengarte, vas a tener que mostrar aceptación. Siendo sinceros, ¿alguno se ha sentido un poco mal, joder, si me tocaba a mí? ¿No? ¿No? Bueno, yo creo que sí, pero como nos conocemos, hay confianza, no lo decimos. Hay una de las cosas, dejarme, esto es lo que acabamos de hacer, es que no me gusta cómo está, prefiero pintarlo, pero bueno. Una de las cosas que hemos visto es que lo típico de comunicación, ¿no? A comunica a B. Cuando B siente un rechazo, a un rechazo percibido, puede no haber habido rechazo, pero yo lo he sentido, o puede haberlo habido, yo no lo he sentido, pero a un rechazo percibido siempre hay una venganza. Y normalmente está en el inconsciente. Es decir, yo estoy contando algo más que me va a ocurrir porque no hacemos esto tal y cual, y no sé, en cualquier ámbito llega karma y me dice, me la rechazo de una manera que yo me siento rechazado personalmente, lo siguiente que diga karma me va a parecer fatal, y me va a parecer fatal de verdad, y voy a encontrar argumentos para cargármelo, porque ya se ha cargado la mía. Parecemos así de tontos, pero es que, no sé, llevamos millones de años de evolución y entonces, no sé, ataca nuestro terreno, nos defendemos. Y como está a nivel inconsciente, no somos conscientes de hasta qué punto entramos en estos ciclos, porque claro, yo una vez que la he rechazado, también ella se siente rechazada, por tanto, entramos en una espiral de rechazo-venganza que se llama, y de la que no salimos, a que al final acabamos hablando de egos, de mi posición respecto a la tuya, de tal, y de ahí no salimos. Y esto ocurre súper fácil, porque en cuanto hayamos percibido un rechazo, encontraremos una manera de vengarnos. Si es nuestro jefe y no podemos decirle nada, una manera de vengarte es, tengo unas cuantas ideas, pero me callo. Tenlas tú, que eres tan listo. Es la manera que tengo. De hecho, está medido, que por término medio, que es aquello que no ocurre nunca, pero está en la mitad de lo que siempre ocurre, está medido que es a los 20 minutos. Porque esto, tú, cuando ves dinámicas de grupo que grabamos y tal, tú ves que de repente ha habido un rechazo y la otra persona dice, no pasa nada, somos profesionales, tal, no me voy a tirar ahí y tal, y me quedo callado. Y a los 20 minutos, ¡zas! Pues me he relajado y según abre otro la boca, ¡zas! Estamos hechos así. Entonces, hay que tener esto en cuenta para que veas no solo que puedes matar ideas, sino cómo puedes entrar en estos ciclos de rechazo y venganza de forma muy fácil por rechazos que a lo mejor no han sido reales. Porque muchas veces, otra de las cosas que ocurren cuando A comunica a B es que la intención de A es muy fácil de ser mal interpretada por B. En el 50% de los casos interpretamos una cosa distinta. Distinta. Habéis hecho el juego este de el teléfono escacharrado, ¿no? Que dices una frase en la oreja al otro y lo vas repitiendo y no tiene nada que ver. O sea, hombre, es muy fácil, es una frase, le repítela. No escuchamos las cosas ni vemos las cosas como son, sino como somos nosotros las interpretamos. Por eso es muy fácil caer en estos ciclos de rechazo-venganza. ¿Qué podemos hacer para, en lugar de tener un ciclo de rechazo-venganza, tener un ciclo de colaboración? Y eso os voy a pasar otra transparencia. A propósito, todas las transparencias las vamos a pasar después. Sí, así tenéis que escribir un poco menos. Tenía que haberlo dicho al principio, perdón. Pero voy a añadir otra, ¿no? Con estas tres tips para poder tener este clima de colaboración cuando hablamos de innovar juntos. Uno de ellos
que no es fácil, pero si lo podemos hacer es fantástico, es asumir intención positiva. Es lo que pasa con un amigo. Cuando un amigo nos dice algo, es un amigo, si en el fondo me quiere, lo dice por ayudarme y tal, pero eso mismo lo dice alguien que no conocemos y es mucho más fácil interpretarlo como un ataque personal. Entonces, si tú asumes, oye, estamos todos aquí, estamos en el mismo barco y queremos encontrar una solución, cada uno desde una perspectiva distinta. Pero cuando tú asumes intención positiva, que su intención es positiva, aunque no estés de acuerdo en su aproximación, nos vamos a abstraer de entrar en estos ciclos de rechazo-venganza. Entonces, uno, asumir intención positiva. Porque si entras ya asumiendo intención negativa, vas a malinterpretar cualquier cosa que digan. Segundo, la paráfrasis. ¿Sabes lo que es la paráfrasis? Es repetir con mis palabras lo que he entendido de lo que me han dicho. Parece una tontería, pero cuando en algunos momentos importantes, sobre todo para la hora de seleccionar qué idea vamos a llevar más adelante, etc., o cuando me los he entendido, lo mejor es ponerlo sobre la mesa. Porque como la mayoría de las veces no son realmente ataques, cuando tú dices, oye, lo que me estás diciendo es esto porque piensas que mi área no es capaz de lo que sea tal y cual, en la mayoría de los casos, incluso cuando no es un ataque, pero habláis de, oye, lo que queremos, el concepto que queremos llevar adelante es este, si hacéis unos cuantos roles de paráfrasis os daréis cuenta que en la mayoría de los casos, o sea, en algunos no tiene nada que ver lo que te cuentan con lo que has intentado decir, pero en la mayoría de los casos el matiz es distinto. Dices, sí, sí, es más o menos, pero tú pones el peso aquí y mi peso estaba aquí. Entonces, haciendo roles de paráfrasis es la única manera en la cual estamos seguros que estamos en la misma página, estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Y tres, es dar crédito y reconocimiento de dónde nos vienen las ideas y de la aportación de los demás. Esto es muy importante, sobre todo para hacer ver que estamos todos desde diferentes perspectivas trabajando en lo mismo. Imaginaos que estamos en típica tormenta de ideas o pensando en un proceso para innovar, en nuevas ideas, para sacar un servicio, etc. Y Esther pone algo sobre la mesa que en cuanto lo oigo, a mí me hace pensar que pienso lo contrario. Esto ocurre, ¿verdad? Y una posible reacción sería, joder, Esther, no tienes ni idea. Es que es justo al revés. ¿No te das cuenta que no sé qué, no sé cuándo, tal y cual? Y entonces ahí es difícil salir. Otra posible opción, y no es falso, es decir, gracias a que Esther ha puesto esto encima de la mesa, a mí me ha hecho pensar en otra idea, que resulta que es distinta, incluso contraria. Pero da igual, porque al principio lo que queremos es muchas alternativas, ¿verdad? Entonces, dar crédito y reconocimiento de dónde nos viene la idea, otra vez va a hacerle sentir a Esther que está contribuyendo, aunque no estemos de acuerdo. Porque al principio, normalmente cuando estamos... ¿Puedo pintar ahí? ¿Ya sabes sin pintarme? Sí. ¿Y si pinto aquí lo veis? Sí, ¿no? A ver, whiteboards... Sí. O sea, normalmente cuando estamos mirando alternativas para hacer algo, si este es el tiempo que tenemos, y el tiempo puede, me da igual que sea una hora, un año, el tiempo que tengamos, y este es el número de ideas en las que estamos... barajando, normalmente nos movamos en el vertiginoso número de una. Porque decimos, no me acuerdo de tu nombre, ¿cómo era tu nombre? ¿Qué me has dicho antes lo de...? Sí, Cristina. Lo que decía Cristina antes, que es verdad, dice, oye, ¿por qué no hacemos no sé qué? Oh, no, yo creo que esto no va a funcionar, porque no sé qué. Ah, bueno, es verdad. Bueno, pues ¿por qué no hacemos no sé cuánto? ¿Esto no es lo que intentamos hace 2 años? ¿Qué tal? Ah, sí, es verdad. Entonces, claro, es difícil pensar en algo nuevo, pero si encima cada vez estoy poniendo barreras, la siguiente idea tiene que ser una que no tenga el problema de esta. Y la siguiente una que no tenga el problema de esta. Entonces cada vez se me ocurren menos. Y llega un momento que dice, ah, se nos ha acabado el tiempo. Venga, a ver, ¿cuál es la menos mala? Es mucho más efectivo, si queremos realmente tener muchas alternativas, es en el mismo tiempo que tengamos, una hora, no, lo que sea, entrar en crecimiento exponencial de número de alternativas. Y que todo el mundo entienda que hay una fase en la que queremos muchas alternativas. Y cualquier aportación nos ayuda a tener muchas alternativas. Por eso es más fácil poder dar crédito y reconocimiento gracias a que tú has puesto algo, a mí se me ocurre otra. No tenemos que estar de acuerdo, pero sí que estamos de acuerdo que queremos muchas. Por tanto, dar crédito y reconocimiento de dónde nos vienen las ideas va generando este clima de estamos todos construyendo juntos. ¿Ok? ¿Sí? Seguimos. No sé qué he hecho con... ahí. Ok, esto en cuanto al clima, esto es una manera graciosa de representar. Normalmente cuando queremos innovar es porque alguien tiene un problema o una oportunidad. Joder, es que este servicio no funciona, tenemos que hacer algo distinto. ¿Vale? La persona que
tiene que dirigir ese nuevo servicio, lo que sea, pues se puede representar como alguien que está metido en un hoyo. Estoy metido en un hoyo y no sé qué hacer. Vamos a hacer un proceso de innovación porque no sé, si se supiese qué hacer, pues ya lo haría, ¿no? Ya está en mi mundo operacional y tengo muy claro. Pero como no sé qué hacer, estoy en un hoyo y pido ayuda. Chicos, ayudarme. Y normalmente pides ayuda a gente que está fuera. ¿Qué es lo primero que dice la gente que está fuera? ¿Cuál es su primera reacción? Si os piden ayuda, yo estoy aquí metido en el hoyo, os pido yo, ven a ayudarme. ¿Qué es lo primero que me preguntas? ¿Qué haces ahí? ¿Qué te ha pasado? Cuéntamelo, cuéntame el problema. Y yo empiezo a contar el problema desde mi punto de vista. Desde el mismo punto de vista en que yo, siendo un experto, no he encontrado una solución. Entonces llega un momento en que la persona que está arriba, si sabe tanto como yo, yo sin querer le estoy escribiendo mis barreras que me impiden salir. Entonces llega un momento que lo que hago es meterme en el hoyo con él. Porque lo veo igual. Entonces llega un momento, estas interacciones acaban como, es verdad, tienes un problema, ¿eh? Suerte, ya me contarás, a ver qué haces. Ayudamos mucho mejor a la persona que tiene que hacer algo distinto manteniéndonos fuera del hoyo, sin saber demasiado. Eso también es contraintuitivo, porque en el mundo operacional, cuanto más sabes de algo, más puedes ayudar. En el mundo de la creación, veréis que no funciona exactamente igual. Cuanto más perspectivas distintas tengas, y eso lo da gente que no sabe tanto, pues no se puede permitir pensar en cualquier cosa. Hubo un estudio, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo mucha gente, tanto a nivel científico, muchos avances científicos, como a nivel pues, en las batallas y tal, que hicieron cosas imposibles. Entonces hubo un estudio de, oye, ¿qué hay de común en toda la gente que ha conseguido algo imposible? ¿Qué hay de común? Para ver si lo podemos replicar. ¿Y sabéis la respuesta más común que dieron los que hicieron cosas imposibles? Ah, no. Es que no sabíamos que era imposible. Si le llegamos a preguntar al experto, nos hubiera dicho, oye, por ahí no vas, bueno, ya es que es imposible. ¿Y sabes qué? Que al final imposible, imposible, hay muy pocas cosas, depende. Entonces, es mucho más efectivo para la persona que está metida en un hoyo y no sabe cómo solucionarlo, el tener gente que no está en el hoyo con ellos, para que le dé perspectivas distintas. Y que yo, que soy el experto que lo tiene que implementar, pueda interpretar estas nuevas perspectivas y decir, ah, esto me viene bien, esto no, esto me abre un agujero en la pared con la que siempre me he venido dando. Si queremos solucionar algo entre los mismos que están, entre el mismo departamento, en la misma área, que pensamos todos igual, es muy difícil. Es muy difícil. Otra frase fantástica de Einstein decía, los problemas no pueden ser solucionados en el mismo estadio de pensamiento en el que fueron creados. Pues mucho más difícil. Necesita la gente que piense distinto, y distinto es muy distinto. ¿Ok? Necesitas saber algo, necesitas saber suficiente, lo básico, pero que no te cuenten demasiado. De hecho, este rol de preguntas y tal, la mayor parte de las veces, cuando hablo de crear algo nuevo, son contraproducentes. Cuando tú le vas preguntando, te vas metiendo en el hoyo. Tienes que saber lo mínimo. ¿Vale? Esto nos da a qué tipo de roles puedes tener en cualquier situación en la que tengas que innovar en equipo. Y tienes que tener básicamente tres roles, aunque el tercero se puede dividir en dos. Primero, tienes que tener el dueño del problema. O sea, vamos a innovar para no sé quién, no funciona. Porque en todo el proceso veréis que es evolutivo y tienes que tomar pequeñas decisiones. Entonces, pensar que nos vamos a inventar el superservicio no sé quién y luego irá quien lo tiene que hacer y lo va a hacer, se nos habrán escapado un montón de cosas y además tendremos este rechazo que he comentado antes, que la gente odia ser cambiada por los demás. Entonces, tienes que tener el dueño del servicio, sobre todo porque si vas a poner gente fuera del hoyo, tienes que tener a uno, al menos, que conozca el tema, para saber si esto va a funcionar o no. Pero con tener a uno, a veces son varios, ¿eh? A veces es un tema que a lo mejor tres áreas se tienen que poner de acuerdo, entonces son los tres que son los clientes, en el sentido no comercial, sino en el sentido de dueño del problema. ¿Ok? Porque normalmente cuando alguien quiere solucionar de manera innovadora algo, suele ser el jefe del área que dice, señores, tenemos que pensar de una forma distinta, os convoco, a ver si pensamos de una forma distinta. Y este jefa o lo que sea, y dice, lleva dos cosas a la vez, lleva el proceso y el contenido. El proceso es qué fase seguimos, en qué orden, a quién le doy la palabra, cuál apunto, y el contenido, me gusta, no me gusta, por aquí vamos, por aquí no vamos. Y el problema de eso es que primero son dos trabajos muy distintos, que me tienen que ocupar, es full time job. Como no puedo, porque son dos, al final tiro uno, ¿cuál tiro? El del proceso. Porque yo estoy tan involucrado en el contenido que lo que quiero es encontrar una solución. Y por eso muchos de estos procesos se van a la mierda porque no hay nadie que se ocupe solo del proceso. Y hemos visto que es mucho más eficaz separarlo en dos. Uno es el que está en el hoyo,
el que va a tener que dirigir la implementación, el dueño del contenido, y otra persona que puede ser elegida rotativamente y mejor que esté entrenada, que es el facilitador del proceso. Y el facilitador del proceso no se puede meter en el contenido. Pues yo estoy dando la palabra a unos, a otros, al igual, y también tengo yo ideas que voy a apuntar, la mía muy bien porque la conozco, que es mía, y si me pasará alguna, y ese ya le tengo perdido para todo el proceso. Alguien que esté dispuesto a, primero, diseñar un proceso que se asegure que todo el mundo se escucha, que proteja el clima, que intervenga cuando hay estos problemas de rechazo y venganza que siempre hay, que esté pensando solo en el proceso. ¿Ok? Es una cosa. Y lo otro, los otros son, en inglés se dice resource, pero recursos suena un poco feo. Son la gente, la fuerza mental, la que va dando alternativas, además del dueño del problema. Y aquí yo nombraría sobre todo dos tipos distintos. Unos, esta cadena de valor interna que os he dicho, si queremos hacer algo y este algo, imaginaos, por poner un ejemplo, es, estamos pensando en un nuevo servicio y sabemos que al final derivará en un nuevo desarrollo que habrá que cambiar la web para hacer lo que sea. Oye, pues ahí está IT, está el equipo de desarrollo, los de infraestructuras y tal. Si yo me invento algo nuevo y luego voy al de IT, ¿hay alguno aquí que lleva IT? Pues no, vamos, muchos sí, ¿no? ¿No? Ah. Voy al de IT y, oye, es que mira, tienes que hacer esto. Aquí se le ha ocurrido esto. Aparte tengo un backlog y tal, vete a la cola y tal, verás. Si antes de empezar llevo al de IT y dice, oye, queremos innovar sobre esto y sabemos que IT va a ser una pieza importante, nómbrame a alguien de tu confianza que participe en la creación de esto nuevo. Entonces, pues venga, Joan. Y cuando llegues con lo nuevo, como es algo nuevo, es raro. Y esto, ¿a quién se le ha ocurrido? A un equipo multidisciplinar donde estaba Joan, que tú le nombraste. Es uno de los tuyos. Esto que parece una chorrada, hay un síndrome, que esto de Snakes lo identifica en Google, se llama Not Invented Here Syndrome, el síndrome de no inventado aquí. Y es de fuera, no es de los míos, lo rechazo porque además me supone un cambio. Sin embargo, si lo hemos construido junto con Joan, que tú le nombraste, que es uno de los tuyos, ya se queda tranquilo y dice, oye, si estaba Joan, primero yo sé que tiene en cuenta nuestras capacidades, lo que podemos y lo que no, tal, pues ya mis barreras en contra se bajan. Por tanto, es un ejemplo de IT porque es el típico que siempre están todos los araos y que se le involucra normalmente demasiado tarde. Y que normalmente por eso te dice siempre que hay problemas. Entonces, toda la gente de la cadena de valor involucrada desde el principio. Porque además esta diversidad es muy buena a la hora de ayudarte a tener algo que funcione. Y lo otro son gente que no tenga nada que ver. Y cuanto más disruptivo queréis que sea una solución, más gente distinta tenéis que meter en el proceso. Muy distinta. Os voy a poner un par de ejemplos. Este es muy bueno. Imaginaos una gran farmacéutica suiza que nos dice, tenemos, y vos te lo sabes este, ¿no te lo sabes? ¿No? Una gran farmacéutica suiza que nos dice, tengo que innovar en el tratamiento del dolor. Quiero ser muy disruptivo, ¿eh? No sé si alguno conocéis la industria farmacéutica. El problema que tienen es que invierten mucho en I+D hasta que encuentran un compuesto que hace algo, lo patentan y tienen 10 años para recuperar la inversión. El problema es que a los 2 años hay un tío en Tailandia que te lo copia y te lo vende por internet. Y entonces se les ha acabado, no pueden recuperarlo. Entonces, en estas sesiones, algunas de ellas, que de hecho fueron clave, invitamos a gente que se llama Leather Master, que son gente que gestiona sesiones de sadomasoquismo. Entonces imagínate tú a un tío bata blanca, suizo, tal, que dices, ¿que me vas a traer a quién? Yo te voy a traer a un experto en dolor, desde otro punto de vista. De hecho, al parecer hay un ranking y cogemos al mejor del mundo, un inglés y tal, que era un experto, más reconocido en llevar sesiones de sadomasoquismo. Entonces, claro, en las sesiones él venía a compartir, primero, que el dolor es mucho más subjetivo de lo que pensamos. Y que dependiendo de cómo lo sepas o no gestionar, puedes pasar y acá, además hay como diferentes estadios, que tienes que pasar por uno para estar preparado para el siguiente, etc. Este para su clientela, clientela suficientemente sugestionada, incluso hay gente que es capaz, les va pasando de uno a otro, pero hay gente que es capaz de transformarlo en placer, no son marcianos, son personas. Al final esto que parece una chorrada dio la pista de decir, bueno, es que analizando ¿habéis visto? No habéis visto nada porque empiezan en el curso ahora, ¿no? Vale. El tema de los journeys, ¿alguno conoce lo que son los journeys? Bueno, en el camino en un servicio tú tienes diferentes touch points, puntos de contacto con el usuario o quien sea. Entonces lo que se ha visto es que en los diferentes touch points con el paciente
en lugar de ayudarle a gestionar mejor su dolor, le estamos generando más ansiedad y más dolor. Desde cómo le trata a las enfermeras, el médico, los entornos, todo, lo que decía era generarle más ansiedad, que redundaba en una mayor percepción subjetiva del dolor. Y que, sin embargo, si desarrollas una serie de protocolos para ayudarle a gestionar mejor su dolor, se podía bajar muchísimo. Nadie te lo podía copiar porque era una suma de protocolos de todas las personas que entraban en contacto con el paciente y al final funciona. Luego metías evidencia científica, conocéis el efecto placebo, ¿no? Efecto placebo es que te dan un terrocito de azúcar en algunos casos específicos, ¿no? Y te dicen, esto es una molécula que hace no sé qué, no sé cuántos, no se sabe por qué, pero hay un porcentaje significativo de gente que se cura. Entonces, bueno, la parte esta subjetiva en el tratamiento del dolor al final fue una clave para ayudar en algunos sitios a reducir el dolor a pacientes sin tener que inventarse un nuevo compuesto. O, en este caso parece muy disruptivo, pero no es nada disruptivo, porque es alguien experto en lo suyo, que es el dolor, está trabajando el dolor, ¿no? Pues coges a gente del dolor distinto. O, por ejemplo, me acuerdo en aquí para los demás de SEAT, que decían, tengo que inventar algo tal para un tipo de comunicación a través de los faros, de las luces, pero que tire de baterías y eso es complicado y tal. Pues cogimos a gente que eran expertos en montar conciertos sin estar enchufados, o sea, en sitios donde no hay red eléctrica, a través de baterías, y cómo gestionaban de manera mucho más eficiente la energía. O para servicios financieros que quieren lanzar servicios que aumenten la fidelidad. Pues invitamos a peluqueros y panaderos, no cualquier peluquero y panadero, pero peluqueros y panaderos que estaban reconocidos por tener una clientela fiel durante mucho tiempo. Y vienen a compartir estrategias psicológicas para poder tener una clientela fiel. Y eso, el que está en el hoyo ya puede traducir eso a un producto financiero en este caso. Pero la estrategia psicológica está ahí. En otros casos, cogemos gente totalmente distinta que es capaz de aportar perspectivas distintas. Y que nuevamente el que está en el hoyo dice, anda, ese tipo de ideas no las hemos barajado hasta ahora. ¿Ok? Os quiero explicar con esto, por tanto, roles. Tres. ¿Cuáles serán? Que a mí se me ha olvidado, si me lo recordáis. El que tiene el problema, lo llamamos cliente, pero es el dueño del problema. Dos, el que facilita. Tenéis que tener a alguien, si sois vosotros mismos, mira, te toca, en este proceso te toca a ti. Pero no te metes en el contenido, tienes que estar pendiente del proceso. Facilitador. Y tres, el equipo, que tiene que ser una mezcla de los representantes de la cadena de valor, de ese producto, servicio, lo que sea, y gente externa. Gente externa, pueden venir de otras áreas que no tengan nada que ver, y gente totalmente distinta. De hecho, a veces está muy bien el co-crear junto, sobre todo si en servicios públicos, al final es para añadir valor a alguien. El invitar a gente del target al que quieres, imagínate, un nuevo servicio para las personas mayores en situación de no sé cuánto. Aparte de hacer, que tenéis que hacerlo, y supongo que os lo enseñarán, trabajos para entrevistarles, endografías, para saber cómo se comportan, el invitar es a co-crear contigo. Y eso puede ser súper potente. Me estoy acordando de un proyecto que hicimos para Coca-Cola, para la marca Fanta. Fanta, el target de Fanta es muy complicado porque son jóvenes de 16 a 19 años. Tienen la mayoría de edad en medio. Y ahí lo que hicimos es, en las fases de, había que inventarse nuevos packaging que vayan con sus mochilas para un tipo de deportes que hacían y tal. Y lo que hacíamos era, todas las decisiones de lo que se iba a hacer, lo hacían en pareja. Un Coca-Cola y un joven de 16 años. Que te está diciendo, joder, no, es que esto para mí es una chorrada. No, es que con esto podemos hacer, dice, no es para nada relevante para mí. Entonces, si inventáis servicios junto con la gente que los va a disfrutar, en ese mismo proceso de co-creación os va a sorprender mucho porque nosotros tenemos la visión nuestra, pero no suya. Y si queremos añadir el valor a ellos, es más importante la suya, si no, no vamos a añadir valor. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Como vamos de tiempo, nos queda media hora, ¿puede ser? Media hora. Vale. Una pregunta sobre el equipo. Estabas dient que no involucrar tot l'equip de la cadena de valor. Tota la cadena de valor. Sí. No sabem el que crearem. La cadena de valor no se sabe. Esa es una buena pregunta. Hombre, lo que te imagines. Imagínate que dices, queremos inventarnos lo que decía antes, es un nuevo servicio digital. Hay cosas que son obvias. Es el que tiene el servicio, pero tiene una parte de infraestructura, una parte de IT, y no sé si alguien, no sé, de comunicación, si tendrás que enganchar a la gente y tal y cual. O sea, lo que pienses que a grandes rasgos son áreas que van a estar involucradas. ¿Vale?
Y a veces, si hacéis cosas en colaboración público-privada, que os lo voy a aconsejar al final que lo hagáis por muchas cosas, también gente que van a tener que contribuir o que van a poder aportar algo. Toda la gente que piensas que luego puede tener un rechazo a la nueva idea, invitarle desde el principio, porque es mucho mejor tenerle en el barco que intentar convencerle después. ¿Sí? De hecho, muchas veces dice, no, a este no le invites y tal, que es el típico stopper, que tal, no se va a hacer nunca con él, que venga. Porque es el típico stopper, le estás dando alimentos, te está inventando algo nuevo, donde él va a tener que hacer algo, te está esperando para decirte que no se puede. Si le metes dentro del proceso, al final siempre consigues que se involucre de alguna manera, y normalmente esta gente, los stoppers suelen ser gente muy lista. Entonces, si consigues canalizar su inteligencia para que haga unas aportaciones y sienta que él también, que el tema también es suyo, lo va a defender mejor que nadie. Es mejor que tratar de mantenerle, porque al final va a estar ahí. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de algo que la gente lo tiene muy mitificado, que es la creatividad. ¿Vale? ¿Quién se considera creativo? Creativo, creativa. Bien, hay muchos creativos. ¿Quién piensa que no es nada creativo? También con valentía. Bien. ¿Quién piensa? Porque algunos no le vais a levantar la mano ni uno ni otro. Alguno piensa. Bueno, partimos de la base que todos es una capacidad humana intrínseca. Nuestra manera de aprendizaje, cuando somos pequeños, no aprendemos por un proceso racional. Es decir, nuestro idioma materno no nos explica el nombre, el verbo, el adverbio, no. Esto es mamá y esto es casa. Mamá, casa. Y luego poco a poco voy conectando una manera de decir las cosas y tal. De hecho, cuando somos niños, que es cuando estamos aprendiendo, es verdad que tenemos mucha más flexibilidad neuronal, pero no la perdemos nunca. Como sabemos que aprendemos de manera creativa, es decir, conectando cosas nuevas, pues habéis tenido niños o lo habéis visto, somos muy curiosos al principio, porque necesitamos investigar cosas nuevas para poder ir aprendiendo del mundo. ¿Qué pasa? Que depende del entorno, hay veces que el ser muy curioso tiene consecuencias. Lo estoy aquí exagerando, pero puede tener consecuencias. Entonces, uno más que otro dice, ¿para qué? Bajo mi nivel de curiosidad, porque si lo que obtengo es peor, pues me tranquilizo. Entonces, uno más que otro los tenemos apagado, esta capacidad. Pues es una capacidad que tenemos siempre. ¿Cómo podemos retomarla? Todas las técnicas del mundo de creatividad están basadas en una sola cosa, que es forzar conexiones. Cuanto más distinto es algo que conecto, más creativa es la solución. Más que decirlo, lo mejor es... Vamos a practicarlo. Yo lo que quiero, para volver a retomar nuestras capacidades creativas, quiero que me digáis, lo más importante es no pensar demasiado, pensar mucho es del mundo operacional. En el mundo creativo se trata de conectar, no de pensar. ¿Vale? Entonces lo que quiero es que me digáis lo primero que se pasa por la cabeza para conectar estas dos imágenes. Mira, yo os voy señalando para que tengáis la presión de tengo que pensar. Va. Lo primero que os pase por la cabeza. Que ha salido súper rápido, no tiene tiempo de arreglar la ropa porque está al aire libre y está haciendo cosas súper interesantes. Muy bien. A ver cómo lava la ropa. Fantástico. Pero yo he visto dos montañas. No, muy bien, es verdad, son dos montañas. Porque yo he visto el buitre. ¿Eh? El vacío. Ah, qué bueno. ¿Se deja todo por el medio o se va? Se va. Olvida todo. También he pensado después. El después, el antes y el después. Yo he pensado que cuando hay mucho desorden, ir a la naturaleza, a la montaña, te da mucho desorden. Fantástico. Dos maneras de pensar. ¿Veis las diferentes maneras de pensar que tenemos cada uno de nosotros? Como son categorías muy distintas. Yo desorden. Desorden. Desorden y que a mí no me quedan ordenadas, pero eso que es por tema. Ah, sí. Yo, color y blanco y negro. Ah, muy bien, ¿ves? Yo también, el antes y el después. El antes y el después, y ya te voy a cambiar. ¡Ay! Lo primero que se pasa por la cabeza. El todo y la nada. El todo y la nada, fantástico. Sí, voy uno por uno para que forzaros a que en un momento dado tenéis que forzar una conexión y veréis que es cuando te dejas, te abstraes de pensar demasiado, puedes contar cualquier cosa. Vuelvo a ti, te dejo un momento. Sí. Está pensando en lo que le gustaría encontrarse y dónde está ahora. Ah, muy bien. Que astronauta es tecnología y no tecnología. ¿Sabes? Y no tecnología, fantástico. Cielo, aire, cielo, aire, fresquito. ¿Te ocurre algo? Libertad. Libertad, muy bien. Natural y artificial. Ah, fantástico. Tranquilidad entre los dos. Tranquilidad.
yo como el presente y el futuro, ¿no? Pero trae su tiempo. Ah, qué bueno. Tranquilidad y viaje estrés. Fantástico, también lo voy a cambiar. Este, vale. ¿Eh? ¿Qué vas a cambiar? Claro, claro, se trata de eso. No penséis demasiado eso. ¿Cómo conecto una con la otra? Lo primero que te... Fantástico. Entonces, tradición y terror. Muy bien. Tradición y mal. Y mal, muy bien. Pues una conexión. Ah, muy bien, fantástico. Sí, sé que si te dejas, si dejas la libertad de pensar en cualquier cosa, puedes pensar en cualquier cosa siempre. Sí, patada al terror. Patada al terror. Y ya los últimos, mira, voy a hacer una cosa. Ah, no funciona, claro. Es que en el PowerPoint tenían miles que iban cambiando. Bueno, esta. Te puedes imaginar lo que quieras. Libre. Esperando a papá. Esperando a papá. Eso fue echar gasolina hace 3 años. Ajá. Fantástico, fantástico. Mira, ahora os voy a pedir que os juntéis en grupos de 3. ¿Vale? Como queráis, pero en grupos de 3. Si alguno es 4, da igual, pero en grupos de 3. ¿Estáis? Fenomenal. Vale, lo más difícil de todo es. Tenéis que decir quién es A, B y C. Los que sois 4 hay 2 Cs. A, B y C. No miréis esto, ahora os explico lo que es, pero hay B. ¿Sí? ¿Quién es A, quién es B, quién es C? No lo podéis cambiar después, ¿vale? ¿Ok? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Lo tenéis, no? Vale, entonces. A, lo voy a cambiar. A va a pensar... Bueno, no, porque alguno no me escuchará y se confundirá. A quiero que penséis, pero no lo podéis decir. Lo pensáis para vosotros y no podéis hacer trampas, no lo podéis cambiar después, ¿vale? En un proceso, el que os dé la gana, puede ser el proceso de venta de automóviles o el proceso de fermentación o el proceso de lo que sea, a nivel muy amplio. Un proceso, ¿ok? ¿Los tenéis todos? ¿Todos los A's tenéis un proceso en mente? Pensadlo ya y fijarlo, no podéis cambiar. Y no lo decís, ¿ok? B, piensa en un producto. Un producto, objeto, lo que queráis. ¿Lo tenéis todos? Sí, un producto, sí. U objeto, lo que... ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vale. Los Cs, pensáis en un sector. El que queráis. Y puede ser muy genérico o muy particular. De distribución, o el sector de la marroquinería, o el sector de los juguetes de los niños, o... Sector público también, pero no todos, que si no vais todos al mismo. ¿Ok? ¿Lo tenéis? Vale. ¿No? Espero, espero. Espero, espero, espero. ¿No va a requerir tu tiempo? Sí, es verdad. Tienes razón, tienes razón. Hecho. Fenomenal. Bueno, pues ahora los Cs no dicen nada. Se pueden quedar de observadores. Los A y Bs ponen en común su producto y su proceso. Y tienen que encontrar una forma nueva de hacerlos trabajar juntos. Nueva me refiero a que si uno ha pensado en el vino y otro en venta, no puede ser voy a vender vino. Es como uso, no sé, pues voy a enviar botellas de vino a mis clientes antes de ir a verles y nos bebemos vino y estamos más alegres. O con el vino en la etiqueta voy a vender otra cosa, yo qué sé. Una manera nueva de hacerlo trabajar juntos. ¿Vale? El producto y el proceso. Pensad de manera muy abierta, es como las fotografías, ¿eh? Forzar una conexión. ¿Vale? Vamos. C pueden oír, sí, pero no pueden opinar. Quedaros con eso. ¿Ok? ¿Lo tenéis todos? ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? ¿Bien? ¿Lo tenéis? Sí. ¿Vosotros también? ¿También lo tenéis? ¿Sí? Ok. Vale, pues ahora no podéis volver para atrás. Es decir, lo que os habéis inventado entre A y B es eso mismo. Ahora viene el C, o los que sois dos Cs, primero un C y luego el otro. ¿Vale? Viene el C con su sector y también forzáis una conexión. Podéis usarlo a nivel un poco metafórico, ¿eh? Pues este proceso, en este caso, lo entiendo de esta manera. Y forzáis una conexión con el sector. Los Cs no podéis cambiar el sector, ¿eh? Como habéis escuchado la conversación, no penséis en algo fácil, al revés, quiero que vengáis con uno, si es muy distinto, pues es el que es. ¿Vale?
Y en el caso de dos test, primero lo hacéis con uno y cuando ya tenéis eso, viene el otro sector y a ver cómo lo modificáis. Ah, vale, pues mejor. Ok, vamos allá. Vale, vamos a... Quien quiera compartir, no tenéis por qué compartir, pero si queréis compartirlo, vamos a coger algunos ejemplos. Y solo os voy a pedir, por favor, los que quieran compartir, os voy a pedir solo el origen y el final, no todo el proceso. Es decir, ¿con qué partíais? De producto, proceso y sector, y ¿qué os habéis inventado al final? ¿Vale? ¿Alguien quiere compartir? Sí. Ella, como proceso, ha pensado... Sí, yo, si no entiendo, te lo digo, porque entender es relativamente sencillo, hablar imposible. Pero... Doncs ella ha pensat el procés d'aprendre a llegir i escriure. I jo havia pensat que jo era una aplicació de realitat virtual. I finalment ella ha pensat que era un gran esdeveniment. Per tant, hem muntat un palau firal, o el que sigui, unes activitats de realitat virtual amb lletres i nens i tot. Fantàstico, un aplauso. Vale, bien, bien. ¿Quién más quiere compartir, si queréis? Va. Sí. Bueno, jo havíem pensat en un procés d'elaboració de truites, de tortilles. Ah, el que deien truites. Bé, i aquí el producte pues, eren llibres. Llavors havíem lligat, pues, el tema ja està, evident, no? Pues, el tema presentació de llibres amb una degustació de truites, a més, amb samarretes, que és el món del tèxtil, està implicat. Samarretes pues, amb olor. Amb olor, a truita. Eso no lo copio. Con el mercado era tèxtil, entonces sí. Para venderlas eran camisetas que olían a trucha. Y luego también al sector de la pintura artística, ¿no? Y habíamos pensado pues, en eso, en crear pinturas elaboradas naturales a través del huevo. Ah, fantástico. Sí, seguro que muy bien. Fantástico, un aplauso. Bueno, no vamos a compartir todo, pero habéis visto, en 5 minutos os habéis inventado algo nuevo. ¿Por qué os habéis inventado algo nuevo? Porque os he forzado a conectar cosas distintas. Cada uno venía con lo que había elegido y además cuanto más distinto era, más nuevo es lo que os habéis encontrado, ¿verdad? Fija, es la importancia de la diversidad, esto que ahora está tan de moda y tal, ¿no? La diversidad no solo es una palabra de moda, sino que es imprescindible para la innovación. Cuando tienes sobre todo diversidad de pensamiento y fuerzas conexiones, cuando puedes generar novedad. ¿Vale? Y bueno, esto es para que veáis la creatividad, cómo funciona, pues tienes que forzar conexiones con cosas distintas, incluso hay algunas técnicas muy específicas, no se te ocurre ninguna idea, y tú miras, son 3 pasos, primero te abstraes del problema, que puede ser, miro por la ventana y busco un objeto que me llame la atención, 2, genero, esto no tampoco lo he puesto pero lo pondré, genero material aparentemente irrelevante. ¿Por qué me llama la atención? Pues el color, la forma, lo que tiene alrededor, cómo le llega la luz, lo que sea, he generado material. 3, fuerzo una conexión de vuelta a la tarea. Pues la forma redonda, cómo fuerzo una conexión de vuelta al problema que esté teniendo. Y es una manera de salirte y volver a entrar de la caja con una perspectiva distinta. ¿Veis que es muy distinto cómo funciona el mundo operacional, que tengo que entender mucho y de manera racional poder poner las piezas, como para generar sorpresa, fuerzo relaciones entre cosas aparentemente distintas? ¿Ok? Que es cuando un creativo de publicidad le cuentan, mira, quiero que te inventes algo muy nuevo, pero que comunique esto, se empapa del briefing tal y cual, y luego corta y se va. Se va a un paseo y tal, y empieza a conectar cosas. Ah, pues estoy por un lago, el lago tal, los cisnes tal, pues esto no, y va conectando hasta que encuentra algo que le pueda... funcionar. Sobre todo porque al principio tenéis que buscar, acordaros, novedad. Y luego ya vemos cómo funciona para construir factibilidad. ¿Ok? Bien, vamos a ver algunas cosas relacionadas con, hemos visto temas de clima, hemos visto cómo funciona la creatividad, la habéis practicado, os habéis inventado en 5 minutos nuevas cosas. ¿Cómo funciona esto para ponerlo y llevarlo a la acción? Procesos ya más concretos, ¿no? Habéis, y seguro que veréis, muchos procesos de innovación. He elegido uno, se me ha quedado borroso, pero casi lo prefiero, porque como pueden ser muchos, no sé si conocéis estos procesos, se llama Stage Gate Process, ¿no? Que son como etapas con una puerta de decisión. Normalmente hay grandes etapas que es primero que tienes que descubrir la oportunidad.
investiga no sé qué, tal, haces, puedes hacer laboratorios de ciudadano para ver, o encuestas para ver en qué están contentos o no, lo que sea, ¿no? Luego, esto sí que no lo tienen todos los procesos, pero yo lo aconsejo vivamente. Normalmente, casi todo lo que innoves, hay personas a las que quieres añadir valor. Un nuevo producto, un nuevo servicio, al final de personas. Quiero mejorar, no me acuerdo, la siniestralidad para un operador de trenes. Pues al final los conductores y los operarios no quieren tener un accidente. Todos los procesos que pongas, las tecnologías y tal, están al servicio de esta persona que no quiere tener un accidente. Cuando les escuchas y ves realmente lo que necesitan para hacer bien su trabajo, te abre las posibilidades de innovación de manera infinita. Luego tienes que inventar, lo he puesto en gordo porque es esa caja negra que normalmente está en todos los procesos de innovación, te inventas algo. ¿Cómo te lo inventas? Ya sabéis ahora, grupo diverso, forzando conexiones y siguiendo un proceso que ahora mismo os voy a contar, ¿vale? Luego tienes que testearlo. Es otra buena manera donde los laboratorios de ciudadanos vienen muy bien para poder testar, y creo que ya habéis implantado alguno aquí, ¿verdad? Algunos laboratorios de ciudadanos justamente para poder, estas ideas iniciales que tengo, oye, tengo que ver si realmente lo que yo había pensado que les añade valor les añade o no. Y además cuando les dejas jugar con alguna de las soluciones, te van a dar ideas de cómo mejorarlo, o las cosas que no funcionan o que son relevantes para ellos. Gracias al resultado de esos testeos puedes reformular lo que te has inventado y al final tienes que lanzar y tienes que escalar. Casi todos los procesos son así, ¿no? Para inventarte hay un proceso que funciona increíblemente bien, que es este que os decía que lleva 60 años y que, bueno, yo cada vez que lo aplico, mira que estoy acostumbrado, me alucinan los resultados en cualquier tipo de problemática. Y es básicamente tú tienes una tarea que quieres resolver. La investigación previa te da esa tarea. ¿Cómo me invento algo que ayude a la gente a lo que sea? O resolver un problema o lo que sea. Tienes su dueño del problema, gente diversa, etc. Y tienes una fase divergente. Una fase donde no tienes por qué buscar sentido, sino de generar el máximo número posible de alternativas. Luego tienes que seleccionar alguna de ellas, siempre por novedad y nunca por factibilidad, porque todavía estamos en el mundo de la creación. Y en la fase convergente es cuando vas dando sentido al sinsentido. Y llevas a cabo un pensamiento que llamamos pensamiento evolutivo, en lugar de decisivo, que ahora paso a explicaros, hasta que acabas en una posible solución. Lo que no funciona es generar muchas alternativas y demasiado pronto poner criterios operacionales, que os habrá pasado. Venga, una fase de ideas, de lo que sea, y al final, para poder seleccionar quién pasa a la siguiente fase, dame el plan de negocio. ¿Qué vas a conseguir en 3 años? Digo, es una primera estrategia, no tengo ni idea. Si es nuevo, no tengo datos de los cuales tirar. Entonces lo que tienes que tener es dirección en qué tienes que desarrollar, qué tienes que aprender. Tienes que tener mucho cuidado en no poner criterios demasiado operacionales demasiado pronto, porque cualquier cosa nueva os la cargaréis. ¿Cómo es esto de...? Esto es lo que os decía yo al principio del Albert Einstein. Siempre decía, si una idea nueva no parece absurda, si no hay ninguna esperanza para ella, olvídate, coge otra. Pensamiento evolutivo, que es lo que haces en la fase convergente. Básicamente lo que haces es... imaginaos que tenéis un... ¿Alguien lleva recursos humanos o algo parecido a eso? Sí, ¿no? Tú, vale. Imagínate que planteas y dices, joder, tengo un problema con Pep. Es la típica, tío negativo, cualquier cosa que propongamos, se lo carga, no sé qué, tal y cual. Yo partiría siempre de alternativas absurdas, pero que solucionen el problema. Por ejemplo, cárgate a Pep. Es absurdo, es ilegal, es amoral, pero le soluciona el problema, ¿verdad? Cárgate al Pep. Entonces, el cárgate a Pep, ¿qué hago primero? En lugar de, hombre, no, ¿cómo voy a cargar una Pep y tales? De hecho, lo he puesto aquí como un ejercicio de mente abierta. Ah, ¿dónde está esto? Aquí, ¿vale? Tú explicas, hombre, pues cárgate a Pep. Lo primero que forzaría es, vamos sabiendo que es imposible, pero ¿qué nos aportaría? ¿Cuáles son los beneficios de esta idea tan loca? Joder, pues, hombre, Pep desaparece. Ayuda a los demás a ver, joder, fíjate, si haces lo que él, igual, macho, me pasa algo. Me libera una plaza de parking, que están siempre muy tal. Ayuda a tener un escalafón. Todos los posibles beneficios y eso, todo el grupo que genere puntos positivos sobre algo que en principio parece absurdo. Porque es una manera de ir protegiendo la idea. ¿Os acordáis que os dije que las ideas al principio son como burbujas que cuando tocas se va? Pues la vas fortaleciendo. Y cuando ves todos esos beneficios, dices, hombre, pues esta chorrada cagas a Pepe igual. ¿Sabes? Si mantenemos estos beneficios, no está mal, ¿no? Entonces, ¿luego qué hacemos? Luego lo que hacemos es solo el que está, el dueño del problema, el que lo tiene que hacer, formula sus inconvenientes. Y eso es personal. ¿Yo qué le tengo que hacer? Pues uno dirá, no quiero ir a la cárcel.
Otro dirá, joder, no, es un tema moral, yo que no, matar a una persona. Otro dirá, yo que sé, cómo no me pillen. Lo que sea, ¿no? Estoy poniendo un poco en modo caricatura, pero para que veáis. Y esos inconvenientes, cuando digo que los pluses e inconvenientes no tienen nada que ver con la típica foto fija del mundo operacional de pluses e inconvenientes y qué pesa más. Aquí los utilizo para ir evolucionándolo. Es decir, digo, es algo imposible. En esta línea es la línea de factibilidad. Es imposible al principio, es perfecto al final y hay un umbral a partir del cual estamos dispuestos a aceptarlo. Dependiendo de lo abierto que seamos a la innovación, será más o menos cerca de la perfección. Pero asumimos que vamos a algo nuevo, pues no será perfecto, ¿no? Entonces, al principio la idea es, no la acepto, cagatapep, pues, bueno, me lo solucionaría, pero no. Identificando todos los posibles puntos positivos y luego solo el dueño del problema, porque si hacemos un brainstorming de problemas, hundimos cualquier idea, es bueno, pues, ¿cómo te llamas, perdona? Silvia. Silvia. Pues Silvia va a decir, bueno, es que, lo que sé, pues, joder, es que, primero no quiero tener un problema moral de matar a una persona. Lo cojo, es que encima conozco a la mujer de Pep y tal, que somos majos y tal, pobrecita, los familia y tal. Además yo sé que quería una experiencia internacional, yo que sé, le voy a cortar ahí la carrera y tal. Bueno, cada problema que pongo, una cosa es decir el problema y otra cosa es obligarte a ponerlo en forma de cómo. ¿Cómo no tener un problema moral de tal? Como los típicos en un proyecto normal, pasta y aceptabilidad. Pasta es demasiado caro, tengo un presupuesto de 10 y esto vale de 100, y aceptabilidad es que esto, como lo presente, ¿sabes? Pues es muy distinto decir es demasiado caro que cómo hacerlo más barato. Porque el lenguaje que utilizamos nos pone en el set mental que necesitamos. Cómo hacerlo más barato es un camino de acción. Es, si esto que parece tan loco consigue una manera de hacerlo más barato, me funcionaría. Cómo hacer que lo acepte quien sea, también me funcionaría. Y los ordeno por orden de prioridad. Luego volvemos a Pep. Pero ahora, en este de pasta y aceptación, que es el típico, también depende de la persona, del dueño del problema. Uno dice, ¿qué es lo más importante para ti? Bueno, yo creo que lo más importante es el presupuesto, porque no voy a poder presentar algo para que me lo acepten si se multiplica por 10 el presupuesto que tenemos. Otro diría, no, yo me siento con fuerzas de convencer a quien sea y si le convenzo, ya encontraremos el presupuesto. ¿Entendéis? Entonces, yo que visualizo cómo lo tengo que hacer, pongo mis problemas en forma de tarea. ¿Cómo hacerlo más barato? ¿Cómo convencer a esta persona para que acepte? ¿Cómo tal? Y los cojo de uno en uno. Y cojo el concepto a nivel metafórico y, oye, joder, ¿cómo puedo hacer para...? Hombre, lo de cargarme a Pep, los beneficios es que desaparezca. Pero no voy a ir con una pistola y a matarle, ¿no? Entonces, oye, pues tal, imagínate que si te encargas solo de pensar cómo puedo hacer que desaparezca sin tener problema moral, oye, pues yo qué sé, voy a mover su currículum. Además, como sé que su mujer quería una experiencia internacional y lo voy a mover a ver si lo contratan en Estados Unidos. Que él no lo sepa, ¿sabes? Pero a ver si le llaman, ¿sabes? Me lo quito de en medio y ellos encantados porque además les hago un favor. Me estoy imaginando, ¿no? Claro, he partido desde los beneficios de que desaparezca Pep, cómo hago para que eso pueda ocurrir, ¿no? Y una vez que lo he resuelto, si lo he priorizado bien, aunque tenga una lista de 12 puntos negativos, si resuelto los 2-3 más gordos, el resto no son relevantes. Y entonces ya paso el umbral de aceptabilidad. Lo mismo de, joder, ¿cómo hacerlo más barato? Pues diferentes alternativas, también de manera abierta, sin criticarlas, si no tendré muy pocas, ¿qué alternativas tengo para este concepto hacerlo más barato? Hasta que el dueño del problema dice, me vale. Y es él el que lo tiene que ver, me vale. Pasamos al siguiente. ¿Entendéis? Uso los inconvenientes uno por uno como mini tareas hasta que voy evolucionándolo y paso el umbral de aceptabilidad. Cuando lo voy haciendo de esta manera progresiva, puedo coger cualquier cosa nueva. Si tuviésemos tiempo, haría un ejercicio que llamo de mente abierta, donde os pongo por parejas y digo, pensar en un problema y que la otra persona piense en algo que sea ilegal, amoral, imposible, pero que se lo solucione. Y veréis cómo haciendo esto, al final, encuentras una solución. ¿Vale? Y eso es lo que hace en la parte convergente del diamante. Al final, antes de entrar en la última parte, igual cojo 10 minutos de las preguntas, ¿no? Porque teníamos luego media hora de preguntas y respuestas. ¿Os parece que os coja 10 minutos? Si decís que no, no. ¿Sí? Vale. Antes de acabar esta parte, al final, hay muchos procesos y aprenderéis muchas cosas relacionadas con cómo se hace la innovación. Pero todo se resume a valentía.
porque requiere de mucha valentía el querer cambiar las cosas. Requiere de mucha valentía el proponer iniciar estos procesos. Requiere mucha valentía en elegir los conceptos que son muy nuevos y distintos, porque esos son nuevos, son distintos, y empujarlos, porque sabes que al final los beneficios son mayores. Y una vez que lo tienes, exige mucha valentía en implementarlos, porque luego te vas a encontrar muchas barreras que no has previsto y tienes que tener esa fuerza para poder ir solventándolos. Algunos tips que os he dado, de hombre, si sois un grupo diverso y representáis toda la cadena, estaréis mucho más reforzados para vencer esas barreras luego. Pero al final es valentía. Por muchos procesos que aprendáis, sin esto no vais a ningún lado. ¿Vale? Bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué hay que innovar? ¿Por qué? He cogido una frase de Darwin, que dijo algo parecido, no está perfectamente traducido, a que en la larga historia de la humanidad, de los animales, de la evolución básicamente, aquellos que aprendieron a colaborar e improvisar de manera más eficaz o eficiente, han prevalecido. Quiere decir que los que no han aprendido a improvisar y a colaborar, ¿qué les ha pasado? Desaparecido. Se suele representar la evolución del ser humano como una línea, ¿vale? Que cada vez somos, éramos monos, no sé qué, cada vez no sé qué, y luego cada vez más listos, más fuertes, tal. Es mentira. Si coges ahora, que ahora se sabe mucho más del hombre neandertal, por ejemplo, que es antes del Homo sapiens, en Europa el hombre neandertal resulta que era más fuerte, más listo seguramente que nosotros, que tenía mayor capacidad craneal que nosotros. Lo que pasa que no era colaborativo. Tenía menos desarrollo de la capacidad del lenguaje y desarrollamos nosotros, que éramos más pequeñitos, más debilitados, pero trabajábamos en común. Entonces, claro, a la hora de cazarte un mamut, pues ya no es tan importante lo fuerte y ágil que sea, sino, oye, que uno le empuje por aquí, el otro que ponga una red, el otro que no sé cuánto, tal, tal, y al final conseguimos improvisar. Y esto es en toda la historia de la evolución, es el que ha conseguido colaborar e improvisar, al final es el que tiene éxito. No sé si habíais visto, porque estos fueron famosos, estas fotos. ¿Os suena de algo? No. Es la sede central de Kodak, en Alemania. Ahora están recuperándose. Pero Kodak, no sé, son más los de mi generación, si os acordáis. Kodak era el líder mundial del mundo de la fotografía. Kodak hizo la primera fase de la innovación, que es inventarse algo. Se inventó la cámara de la fotografía digital. Tiene la patente en 1976. Lo que pasa es que cuando lo descubrieron, dijeron, coño, esto va en contra de mi negocio, que es químico. El negocio de la fotografía antes es un tema químico. Todos los directivos de Kodak eran químicos. Entonces, iban en contra de su cultura. Entonces, dijeron, paténtalo para esconderlo, para no perder mi negocio actual. Otra cosa que nos enseña la historia es, si no innovas tú, te innovan. O sea, no puedes ir en contra del progreso. Entonces, a veces hay que ser valientes, a veces encuentras algo que te pone en riesgo lo que ya haces. Es mejor hacerlo tú de una manera controlada a que te lo hagan o te obliguen a hacerlo de una manera menos controlada. Esto es la vida media de las empresas. Bueno, yo lo que quería poneros aquí es que hay avances cada vez más rápidos. Esto es un proyecto en el que estuvimos involucrados, que Airbus pensaba, no os acordáis la guerra entre Boeing y Airbus y tal, que Airbus pensaba que habría grandes hubs de comunicación, pero el problema era cómo llegas a los grandes hubs. Pues esto es un chisme eléctrico autónomo que tiene como un taxi que tiene que buscar a casa, luego se enchufa a unas hélices que te lleva al aeropuerto directamente, ¿no? Y estaba invirtiendo muchísimo en estas cosas cuando de repente llega la pandemia y he copiado aquí dos en la misma semana dos anuncios de 2020. Bueno, si a Airbus no les salvan los estados que están detrás, desaparece, porque están perdiendo no me acuerdo cuántos millones al día. Al mismo tiempo, Amazon buscaba contratar 100.000 personas solo en Estados Unidos. Porque al final los cambios son un riesgo y a la vez una oportunidad, siempre. Es un cambio. Un año y medio después, Amazon recorta 100.000 empleos, porque resulta que hay un parón y tal y cual, y grandes de las tecnológicas se recortan, ¿no? El coche autónomo. Esto va a ser un cambio, al final llegará. Y cuando llegue, solo dejarán que se llegue cuando sea prácticamente seguro. Y cuando eso ocurra, el negocio de los seguros, ¿quién va a querer asegurar algo que no ocurre? Y aparte, si ocurre, no es culpa mía, será culpa del señor Google que ha hecho el sistema, si yo voy sin hacer nada, ¿no? O, bueno, yo quiero poner esto porque a mí me parece que es el origen de una revolución brutal. No hablo desde el punto de vista de inversión, de tal, sino lo que aporta. No sé si le conocéis un poco el tema.
tanto lo que aporta Bitcoin como almacenamiento de la riqueza no manipulable, como Ethereum, que no sé si lo conocéis, porque la gente no entiende mucho esto. Ethereum es bueno, Bitcoin se inventa blockchain, y la segunda generación de blockchain, que es Ethereum, es un sistema operativo descentralizado. Básicamente Ethereum es un sistema operativo descentralizado sobre el cual puedes hacer diferentes aplicaciones, que se llaman dApps en lugar de apps, porque son decentralized apps. Y la inmensa diferencia es que se crean ecosistemas donde, si hablas de empresas, el usuario es a la vez accionista, no hay ninguna empresa. ¿Qué pasa con la web 2.0? Que hay gente que se saca mucho dinero, pero quien genera el valor es la gente. O sea, Facebook, ¿por qué vale lo que vale? Por todas las stories que estamos metiendo nosotros y tal. Airbnb, ¿por qué vale lo que vale? Por toda la gente que pone las casas y la gente que quiere ir. ¿Quién recupera el valor de esto? ¿El señor Zuckerberg o el señor Airbnb? Las decentralized apps, como no pertenecen a nadie y a todos, primero cada uno se inventa su monedita de intercambio en su ecosistema porque es más sencillo. Es decir, bueno, el Uber en dApps, tendrías el Uberito con el cual pagas las transacciones. Pero el valor se distribuye entre los propios usuarios. Cuanto más lo uses, más moneditas tendrás y más tendrás valor, recuperarás valor tú mismo de lo que estás usando. Según el número de moneditas que tienes, puedes votar evoluciones del servicio. Pues ahora hemos votado que queremos que el servicio sea así. No hay un ente central que decida ni que ponga las normas. Entonces, esto aplicado a muchísimas cosas, las capacidades de innovación son brutales. Brutales. Otra cosa que les dejen por diferentes cosas, ¿no? Pero bueno. NFTs, supongo que sabéis lo que son, ¿no? El non-fungible token, ¿no? Que se puede aplicar a muchísimas cosas distintas para poder identificar. El metaverso. Yo ayer tuve mi primera reunión en el metaverso que aluciné. Aluciné porque me convocaron a la típica, una call, pero en lugar de una call y decirme el login del Zoom, dijeron, te invitamos a nuestra oficina virtual. Y yo, vale, tal. Me dan un password, entro en un sitio, es una solución que te dan gratis a grupos de menos de 25 personas, y si no es muy barata, que se llama Gather.town. Gather.town, lo conoces, ¿no? Bueno, pues tú llegas allí, eliges tu avatar, entonces pones el avatar y viene la persona que te viene a recoger a la entrada, que es un avatar, que según te acercas se abre una cámara y hablas con la persona. Entonces la gente está distribuida, porque es una empresa que tiene a la gente por todo el mundo, ¿no? Pero la gente está ahí en sus espacios y tú les ves su avatar, que están conectados. Si están de llamada, se van a una cabina telefónica y no le puedes molestar porque está en una cabina telefónica. O vas a una sala como esta, porque hay presentación el lunes de no sé qué, entonces cada uno va con sus avatares, entonces llego yo y según llego a la sala, ¡pop!, me salen las cámaras con todos vosotros, de manera automática. ¿Qué pasa? Que lo que hace, que parece una chorrada, es en el trabajo remoto lo que hace es conseguir los encuentros informales, que son tan importantes, a veces me he encontrado contigo en el pasillo, me he tomado un café, no sé qué, porque la gente cuando se va a tomar un café se va con su avatar y se va a la máquina de café, que por cierto, puedes decorarlo como te dé la gana. Dicho, cada espacio de cada persona lo decora como le da la gana. Pues hay uno que se haya puesto un piano, otro no sé qué, otro no sé cuántos y tal. Y tú te acoges a su espacio. Y fomenta intercambios informales en el metaverso que luego son reales porque según te acercas se abre la cámara. Entonces ves a alguien en la máquina de café, te quieres tomar un café, a ver si hay alguien, entonces te vas a la cafetería virtual y te encuentras a dos sentados, entonces te acercas, ¿qué tal, no sé qué tal tu mujer, no sé qué? Porque cuando te acercas se abre la cámara. Yo no lo descubrí ayer, pero bueno, luego tiene aplicaciones brutales. La gente está volviendo un poco loca, pero bueno. ¿Tienes el ordenador y vas...? Sí, sí. No, además es que no tienes que instalar, en este caso, el Gather este, que es el que el dueño de la empresa, lo que dice, investigó un montón de soluciones. Y lo bueno de este es que no tienes que descargarte nada. Hay otras mucho mejores, en realidad virtual, con gafas y tal, pero tienes que descargarte la aplicación, ponerte la gafa. Esto es en una web, con un link, y entras en web y mueves tu muñequito con la flecha, o sea, no necesitas nada. ¿Y das un clic y te aparece la pantalla de la persona, digamos? No haces ni clic, es como cuando te veo en el pasillo y me acerco a ti, según te acerco, ¡pum!, se abre la pantalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal. Sí. Pero alguien define el entorno, yo entreno, sí. Hay algunos que son congresos. El congreso y la gente, todos los que asistíamos y los ponentes, éramos todos... Lo puedes definir como te dé la gana, de hecho esta empresa lo que hizo es, mira, los viernes por la tarde lo que hacemos es interacciones, pues en la parte de abajo, porque tú puedes, ellos tienen una playa con barbacoa y tal, y la parte de abajo tienen una sala de póker, se sientan y juegan a póker de verdad, ellos, ¿sabes? Y cada uno está en una parte del mundo. Bueno, yo creo que va a poder dar mucho juego, ¿no? Inteligencia artificial. ¿Habéis jugueteado con ChatGPT? ¿Quién ha jugueteado con ChatGPT? Es acojonante, ¿eh? Es acojonante.
sea, yo estoy ayudando ahora a una empresa que es Honda, para innovar en no sé qué, no sé cuándo, se me ocurre preguntarle, ¿cómo debería innovar Honda? Digo, joder, me deja sin proyecto. Esta semana iba a haber, que luego he mirado y se ha retrasado, esta semana iba a haber el primer juicio en Estados Unidos cuyo abogado defensor es una inteligencia artificial. Y lo que se ha visto, las pruebas que han hecho, es que es más eficaz que una persona. Madre mía. De hecho, está identificada la inteligencia artificial como la causa más probable del fin de la humanidad. Al loro, miraros un organismo que se llama Open Philanthropy, donde ven las predicciones de causas y tal. Es una causa, si no está bien dirigida, y es un poco donde voy ahora, si no está bien dirigida, puede ser tremendo. Entonces, ¿esto qué os estoy diciendo? Que hay cambios muy rápidos, en algunos casos cambios exponenciales que no somos capaces de visualizar y que a la vez está dejando mucha gente fuera. Pues estamos hablando aquí del chat GPT, no sé qué llamado, y no sé si sabéis, pero en los últimos 2 años han aumentado 150 millones de personas en el mundo que no tienen nada que comer mañana. ¿Cómo es posible que estemos y luego a la vez? O en España creo que en el año pasado ha aumentado un 25% la gente que no tiene hogar. Y un porcentaje muy grande de esos llevan 3 años sin tener una casa donde guardarse. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Que estamos en un mundo, un poco el sentido de la innovación es ese, si está cambiando tanto, tenemos que hacer algo distinto. Digo, la innovación que tiene que ver, pues igual que antes era llevado por algunos locos, que intentaban algo increíble. De hecho, los hermanos Wright, no sé si sabéis, uno de ellos, no sé si Irwin o el otro, le dijo, "It will never fly." Dice, esto no va a volar nunca. Y luego resulta que voló, y los demás vienen detrás, ¿no? Luego pasamos a una época en la que estos procesos de innovación que vais a aprender, si no lo sabéis ya, ayudaban a tener una ventaja competitiva, a ser líderes en algo, como hizo Apple. Y desde hace poco, se ha extendido y todo el mundo tiene acceso a muchas metodologías de innovación que al final usan las mismas. Y al final se generaliza y nos volvemos clones. Hay algunos de ellos que es marketing. Es decir, como yo sé que en los espacios innovadores son importantes, no sé, voy a tener uno y así parece, vendo que soy innovador y tal y cual. Pero la innovación no puede ser hacer lo mismo que todo el mundo, porque entonces no estás innovando. Nos convertimos en clones. Yo llevo 20 años ayudando a organizaciones de todo tipo a innovar y llega un momento en que todo eso se va replicando y somos capaces de innovar para conseguir estas cosas tan increíbles que estamos viendo, como la inteligencia artificial y tal. Pero para mí era la pregunta que os quería plantear es ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que estemos innovando para una parte cada vez más reducida de la población en un crecimiento exponencial de las capacidades cuando estamos dejando a otros atrás? ¿Qué sentido debe tener todos estos procesos que vais a aprender para innovar? Porque, y siento bajaros la moral, pero existen y un número creciente de grandes retos en muchos niveles sociales, de salud, medioambientales, que están sin resolver. Y no están sin resolver porque no los conozcamos, están sin resolver porque son complejos y porque hay muchos actores distintos y a veces con intereses contrapuestos, que no trabajan juntos. La división entre los que tienen y los que no tienen, como lo que os he dicho, que ha aumentado en 150 millones de personas en 2 años la gente que se muere de hambre. Hemos conseguido muchos avances, muchas otras cosas, pero esto está creciendo. Esta división entre los que tienen cada vez tienen más y los que no tienen cada vez tienen menos, a mí por lo menos me hace plantearme qué sentido tiene seguir innovando para que una élite cada vez más pequeña tenga unas cosas increíbles que a lo mejor no necesitan cuando estamos dejando atrás a mucha gente. El modelo económico tiene que ser repensado. Estamos explotando recursos y no tiene mucho sentido. Incluso el sistema económico tal y como está pensado, que está basado en deuda, que es una bola que cada vez crece más y que ya no sabemos qué hacer con ella porque es intragable. Yo por eso creo mucho en el mundo este de los criptomonedas, pero bueno, es un tema personal, no digo que... Los ciudadanos cada vez piden más de sus administraciones. Oye, ayúdame a esto. Y lo piden, a veces lo piden a gritos. Por eso al final digo, bueno, del sentido de la innovación que era necesario, que se ha extendido tal, a innovación con sentido. Para mí, ¿qué es innovación con sentido? Ya lo dejo aquí para empezar las preguntas. Es, primero, información que impacta de verdad. Buscar las cosas que van a impactar en nuestro entorno y mejorar la vida de las personas y también del planeta, porque no podemos ser tan extractivos en un ecosistema al que pertenecemos.
no tiene sentido, para mí no tiene sentido. No sé si para vosotros lo tiene. Queda un poco flower power, ¿no? Innovación para hacer el bien, pero es que es una herramienta buenísima, sabemos cómo solucionar problemas. Coño, vamos a utilizarlos para solucionar problemas reales que impactan a mucha gente. Y hay un montón. Pero requiere una aproximación distinta. Aparte de conocer cómo funciona, requiere uno que sea colaborativa por necesidad. Por necesidad. Entre nosotros, la famosa colaboración público-privada tal, es que es necesaria. Porque en algunas cosas nos necesitamos unos a otros. Y tiene que ser colaborativa para tener la diversidad necesaria para encontrar una solución y luego para que esa solución se lleve a cabo. Y también, y eso es también un punto de vista, es mientras no cambie el modelo económico, que puede y que debería cambiar, pero mientras no cambie, que sea con ánimo de lucro. Joder, ¿por qué? Tal igual, porque yo estaba... Cada año hacíamos un proyecto de estos con una ONG y tal, a un montón de gente, pues, durante 20 años, imaginaos. Creo que uno o dos proyectos han sobrevivido. ¿Por qué? Porque si es un proyecto que no sea autosostenido y solo dependa o de una ayuda o de un patrocinado de tal, en cuanto cambia de directriz, cambia no sé qué tal, se muere. Sin embargo, si encontráis algo donde haya, voy a poner un ejemplo, un proyecto para la Cruz Roja que hicimos muy chulo, donde se trataba de encontrar una solución a las personas mayores que viven solas para que se tomen sus medicamentos. Había un montón de tecnologías, se inventaron hasta unas pastillas con un chip digerible. Entonces, una antena que si detectaba que estaba el chip ahí, pues no se había tomado. Y si se estaba digerido, dejaba de emitir y tal. ¿Qué pasa? Que las personas mayores lo que no querían es sentirse vigilados. Entonces lo metían en agua y tal, o el cacharro que tuviesen lo tiraban. No es un push tecnológico, es entender realmente qué ocurre. En este caso, lo que vimos es que solo aceptaban consejos de una persona con la que tuviesen una relación emocional. Identificando a alguna persona, que en este caso un nieto o alguien, primero grabamos vídeos de ese nieto, oye, abuelo, la pastilla azul, después de no sé cuándo, tal y cual. Y luego, como no eran muy constantes, hicimos un avatar basado en el nieto, que era el que le iba aconsejando una serie de cosas. Y se hizo unas pruebas, en Andalucía, de hecho, que me parece que se hicieron las pruebas, y el resultado fue fantástico. ¿Qué pasa? Que luego entra una empresa, que es Vodafone, y dice, hombre, esto, como requiere de comunicación, yo puedo poner la infraestructura de comunicación y se la voy a vender a los seguros, que son los que pueden ponerlo, o a la Seguridad Social, o a quien sea. Pero en cuanto hay alguien que ve que puede haber un beneficio, primero, atrae a la gente buena, porque el problema que me ha pasado a mí en estos proyectos es que la gente buena me desaparecía, porque no les puedes pagar. ¿Sabes? Cuando hay alguien que les puede pagar, al final se puede sostener. Y al final ocurre y es sostenible. Para que la sostenibilidad sea sostenible, creo que a día de hoy tiene que haber alguien con ánimo de lucro. A no ser que seas capaces de tener una capacidad de financiación infinita. Bueno, yo por lo menos es lo que quería compartir con vosotros. Yo por eso dejé todo esto para fundar esto que se llama Utopía. No es por vender, pero Utopía es una utopía. Pero es una especie de paraguas donde personas, instituciones, empresas podamos innovar juntos para resolver los retos que realmente merecen la pena ser resueltos con estas herramientas fantásticas que vais a aprender, que son de innovación. Y ya. Gracias. Entonces, preguntas, pensamientos, críticas. Yo quería aportar una pata más de esto que nos has hecho reflexionar entre la tecnología y el impacto, ¿no?, a la poca gente que llega, ¿no? Falta una pata de espiritualidad y filosofía. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, porque si no nos vamos a extinguir, ¿eh? Sí. Es decir, como al final seremos pocos, pues o serán pocos, pues nos extinguiremos, volveremos a dar. Entonces, o utilizamos la tecnología para, en beneficio de todas estas cosas que has puesto ahí, ¿no? Sea pobreza, de todos estos problemas que tenemos a nuestro alrededor, de la sostenibilidad energética incluso, pero sobre todo las personas, ¿no?, que todavía están viviendo, que mucha gente se está muriendo por hambre y tal. O ponemos esto al servicio de la humanidad, o la humanidad desaparece. Sí, totalmente de acuerdo. Aunque hay algunos científicos, yo había leído a Dan Carbonell, me gustaban mucho sus ideas de la evolución de la humanidad, y él piensa que realmente
toda esta revolución tecnológica nos hará reflexionar, hay un punto de inflexión, de hecho está aumentando mucho el enfocarse hacia la espiritualidad y la filosofía, ¿no?, como base para estos proyectos más tecnológicos, y de hecho ya hay universidades que se están replanteando grados como filosofía y matemáticas. Que siempre ha estado unida, hasta Newton, los griegos eran todos filósofos y matemáticos. Ah, sí. Bueno, ya no sé qué iba a ir. Que hasta universidades están replanteando grados para... Sí, sí, quiero decir que, claro, la filosofía tiene que ser la base, el propósito, o sea, la intención que le ponemos a la tecnología tiene que estar argumentada con una base filosófica y desde un punto de vista muy de la humanidad, ¿no? Si es que si no, no. Pasa que igual no hemos caído fondo, todavía. Pero no hemos caído, sí. No puedo estar más de acuerdo, porque además yo creo que nos hemos emocionado con nuestro juguetito y somos capaces de inventarnos tantas cosas que al final no le hemos buscado el sentido. ¿Qué sentido tiene? Por eso hablo yo del sentido de la innovación, ¿no? Tiene que tener sentido y tiene que tener un sentido humanista. La tecnología, o sea, la inteligencia artificial, como no pongamos ya unas capas éticas por encima, estamos muertos. Y va a ir deprisa esto, ¿eh? Está yendo muy deprisa. Está yendo muy deprisa, más de lo que pensamos. Y las cosas que están en evolución exponencial, que eso no he entrado, la mente humana no es capaz de visualizar una evolución exponencial. Es dificilísimo. Te das cuenta cuando es demasiado tarde. Pero no puedo estar más de acuerdo. Tenemos que meter una capa humanista, filosófica como la quieras llamar, ética, a todo esto de la innovación y la tecnología, tal, porque no puedes desarrollarse sin sentido. Habían levantado la mano, creo, allí atrás, antes, perdón, por seguir un orden. En el mismo sentido que la compañera, ¿puedo hablar en catalán? Sí, sí. Sí? Doncs el mateix sentit, no? El que cal important és canviar la finalitat, perquè ara la tecnologia sempre és un instrument, però la finalitat és el benestar humà. Si perdem la missió de la innovació a favor de la tecnologia, som instruments, al llarg de la història la tecnologia només és un instrument. Per tant, el canvi de missió, el canvi de paradigma és aquest. Jo reivindico la innovació per al benestar humà. Per si no fem això, a què estem jugant? Els sistemes d'incentius han d'estar sistemes d'incentius. Per tant, han d'estar basats en una justa retribució de l'aportació de valor. Això acostuma a passar amb sistemes basats en que l'apropiació del valor i l'aportació doncs, està contrastant. No? El sistema capitalista ho fa a través del mercat, que no m'ho crec, però en tot cas nosaltres hem de reivindicar l'aportació de valor que fa la Mazzucato amb el tema de la col·laboració públic-privada i com aportem a les organitzacions valor al benestar a través de les organitzacions passar-les a ser institucions, és a dir, cases, ajuntaments, institucions, que nucleen el valor essencial per a la vida de les persones. Això és l'essència de les institucions. Aquesta essència s'ha perdut, som institucions que han sotmès un canvi molt gran a l'entorn i jo crec que les hem de repensar per tornar a aquesta idea essencial de casa, d'ajuntament, d'institució, al servei d'aquella necessitat al llarg de la vida de les persones. Perdó, no m'ho havia d'estendre mal, però em sembla que és una visió que jo reivindico sempre. Sí. Això és el sentit humà de la institució i nosaltres formem part d'una comunitat de sentit i una comunitat de servei. Jo reivindico això, així em coneixeu, però no perquè per la meva idea, sinó per si això us agrada, pues, mira, pues anem parlant d'això. Absolutamente. Y yo creo que además esa casa, esta institución, también, dentro de su función es también la de cohesionar un ecosistema que no es solo de la casa, pero es tu responsabilidad de organizar y cohesionar para el bien común. Porque si no, no tiene... Y luego las organizaciones, las empresas cada vez están más en esto, ¿eh? Hasta hace poco lo hacían por marketing, como lo pedían las nuevas generaciones, pues venga, voy a hacer el greenwashing, voy a hacer qué tal, pero cada vez la gente no quiere trabajar en empresas que no vean que tengan un sentido. Entonces, cada vez se sumarán a vuestra línea de actuación, si va en ese sentido, más organizaciones que necesitan poder decir a su gente que tenemos un sentido, aparte de ganar dinero, que si no, el sentido no puede ser ganar dinero. Totalmente de acuerdo. Y estamos llegando a ese punto, ¿eh? Como hay tantísimas cosas que han evolucionado tan rápido, la gente se está empezando a parar y decir, ¿pero qué sentido tiene esto? ¿Para qué? ¿Para quién? Crec que ens cal com anar també més cap a dins que cap a fora, cap a aquesta part enlluernadora de la tecnologia que dèieu, més anar cap a dins i l'autoconeixement. I el anar, vull dir que crec que els temes d'innovació també hi ha una part de que el procés és de... Total.
m'ho ha fet pensar quan parlaves de les energies aquestes, la venganza, tal, que sembla que sigui un fenomen que passa, oh, que curiós, a mi no, perquè jo soc molt professional, no, o sigui, a tu i a tothom, i quan més et coneguis i quan vegis que el que t'ha despertat una resistència és perquè és l'efecte mirall, que és que ho tens tu, no ho ha dit l'altre, etc, 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 doncs més fluid i més fèrtil i potser més... anirem millor cap a algun lloc, no? Ja crec que lligat a l'espiritualitat com socialment, com a propòsit, així més gros, però a nivell individual també, no sé si és espiritualitat, autoconeixement, però ja m'enteneu, no? Crec que va molt lligat amb la innovació i semblaria que no. Jo cada vegada ho veig menys així. Absolutament. I se m'ha oblidat perquè una altra relació que en la que havia pensat, segons hablas, és... No sé si alguno estáis en la famosa transferencia tecnológica, ¿no? Metes algo tal y como lo transfieres, ¿no? De los centros de I+D y tal. La generación de conocimiento de tecnología está muy bien, pero el driver no es que me he inventado y lo voy a empujar a que se utilice, es qué problemas existen, cómo conceptualmente puedo solucionarlos y qué tecnología tengo que desarrollar para que me ayude a solucionar estos problemas. El driver tiene que ser la resolución de problemas de la gente, no que tengo un cacharro muy chulo y a ver dónde lo empujo, que por desgracia es muchas veces lo que ocurre. Directamente procesos de innovación en administraciones, ¿qué dirías? He tenido. Lo digo como alguien que lo ha estado intentando 5 años y que al final he decidido ir por otro camino a intentar lo mismo que al final era centrarnos en las personas, en los procesos y cómo nos organizamos y cómo vamos contentos a trabajar para mejorar la administración, claro, donde vivimos, ¿no? Y empecé con temas de design thinking y grupitos y tal, y al final digo, bueno, voy a probar, y cada vez voy probando distintas maneras a ver cómo llego, ¿no? Y bueno, quería saber... ¿Ya has visto una evolución? ¿Has conseguido ver...? Veo una evolución en lo que me funciona y en lo que no me funciona, y en eso voy andando. Pero no tanto es una metodología ni nada así. Pero sí que al final hay días que digo... ¿Quieres decir? ¿Los cimientos son suficientemente...? Bueno, poco a poco. Yo he tenido experiencias de todo tipo. Experiencias, claro, cuando haces algo que ves que tiene un impacto, te llena mucho más que cuando ayudas a un banco a ganar dinero. Es más difícil, pero luego porque también cuando quieres pensar fuera de la caja y tal y cual, luego tienes muchas restricciones legales, procedimentales y tal, que... Yo he dicho, si hay contratación por medio, yo no me... Es que es muy difícil. Es que es muy... todo gratis. Sí. Si lo hacemos gratis, sí, sí, ya. Sí, sí. Yo luego aprendí, bueno, tráeles, porque a lo mejor si hay alguna manera de poder utilizar el modelo que tiene ahora mismo para hacer algo distinto, son ellos los que lo van a encontrar. Tú no, porque se van a resistir. Por eso la idea de involucrar desde el principio. Pero tiene que haber una querencia de hacerlo de altas instancias, quien sea. Porque si no... luchas contra un barco. Tú solo empujando un barco y no puedes, el barco te aplasta. Pero yo creo que poco a poco, y además cada vez hay más presión de todo el mundo. Porque quizá la alta instancia sí lo quiere, pero bueno, no todo el mundo está en la misma... Claro. Y luego la alta instancia depende, me he encontrado con muchos casos, como son ciclos normalmente cortos, de 4 años, que son las elecciones, pues la alta instancia pues cambia de prioridades muy rápido. Es lo que te digo, de tener esta estabilidad... Sí. Para poder... Hombre, me he encontrado más a nivel de ayuntamientos que tienen líderes o un grupo tal que es muy estable y que durante muchas legislaturas van ganando, con ellos puedes hacer cosas a más largo plazo. Pero si no, se pueden hacer cosas. Creo que muchas veces, la mayor parte de las veces, minusvaloramos las resistencias psicológicas. Todo esto que os he dicho del típico stopper tal, métele dentro en lugar de dejarle fuera, porque es que luego te mata. Sí, sí, eso ya lo he vivido. Ya, y ya tiene herramientas para matarte. Sí, sí, no, claro. Y funciona muy bien, porque además, luego lo que has dicho, es el que te lo defiende delante, claro, de todo el mundo. Pero una vez que le metes, dices, joder, pues mira tal, y esa gente son listos, ¿eh? Entonces les tienes que tener de tu lado. Y si tú ves que quieres llegar aquí y con eso vas a llegar aquí, mejor con él para llegar aquí y ya el año siguiente te darás un poco, poco a poco. Pero hay que ser táctico en el sentido de tienes que tener a la gente on board, porque no puedes luchar. Y la mayor parte de las veces la gente en instituciones y en organizaciones también minusvaloran el efecto psicológico de aceptación, que es lo que te frena internamente. No te frena la innovación que saques un servicio y que no funcione, es porque internamente los lo han cargado.
Entonces, todas estas cosas de cómo trabajar en equipo, de involucrar a todo el mundo desde el principio, que sea de todos, y si consigues tener ese sentimiento compartido de queremos hacer algo, aunque de diferentes puntos de vista, tienes muchas más posibilidades de que funcione. Pero por lo que me dices, ya se está investigando y es... Bueno, ¿no? Han salido cosillas, lo que pasa es que es todo tan tímido que dices, bueno... Bueno, ya tienes esto, pues al año siguiente ves aquí. Lo que no funciona es intentar llegar aquí, aunque tú sepas que es lo mejor, si tienes resistencia. Te dicen eso de, no lo veo. ¿Cómo no lo ves? Bueno, vale, ¿qué es lo que ves de esto? Entonces vas a lo que ven y poco a poco vas aumentando. Y luego, perdona, cuando haces cosas muy basadas en el conocimiento de la gente a la que quieres hacer un servicio, lo que sea, pues tipo los laboratorios y tal, y la gente ve que están mucho más contentos con lo que está haciendo, eso da visibilidad. Y eso es un refuerzo mucho más de lo que tú puedas decir. Es que la gente a la que va a dirigir ese servicio está probando tal y el 80% les encanta. 80% son 80% de votos, son tal. O sea, al final eso, esa visibilidad de si estás añadiendo valor a quien de verdad lo necesita, eso da mucha más fuerza a lo que puedas convencer tú internamente. Claro, bien, bien, ¿eh? Gracias a Ana, fantástico. No, me ha despertado una pregunta realmente que además antes lo hablaba con ella. Porque yo he leído algo sobre el libro de Frédéric Laloux sobre los tipos de organizaciones que van como evolucionando por etapas, desde las más básicas que van acuchillándose. Y parece que nosotros como administración somos un estadio evolutivo como inicial, que está basado en el procedimiento y lo que nos importa, sí, claro, es el procedimiento. Y esto lo vemos todo. Porque no quieres ni puedes cometer errores. Y eso es el mundo operacional. Está todo hecho para no cometer errores. En nuestro ADN está esto. Y luego viene la empresa que busca resultados por como sea, y la innovación parece que tiene más que ver con esto. Entonces, ¿hasta qué punto está, cuando tú hablabas antes de empresas y startups, bueno, es que son culturas diferentes y mindsets diferentes y tal, hasta qué punto es que nuestro ADN, nuestro mindset y nuestra cultura es el procedimiento y aquí hay poco espacio para que quepa la innovación? Sí y no. Es verdad, todos los procedimientos que están hechos para mantener lo que haces ahora mismo y evitar riesgos son un freno, pero los procedimientos también se pueden cambiar. Entonces, tienes que ir por esa vía. Yo creo que te tienes que contagiar de la cultura, porque la cultura es al final lo que, creo que, no sé si fue uno de estos gurús de esa estrategia, que dice, la cultura se come la estrategia todos los días por desayuno. ¿Sí? Bueno, y es verdad, tú puedes tener la estrategia perfecta, pero al final la cultura se la come con patatas como no encaja. Entonces yo creo que cuanto más contagio se tenga de las instituciones públicas con la gente, más se empapa de la cultura que necesitan para poder servirles mejor. Por eso la innovación de despacho no suele funcionar. Y me ocurre muchas veces, oye, mira tú, ¿qué te parece el servicio de algo? A mí me parece bien, pero ¿y ellos? ¿Qué les parece? Bájate, sal del despacho, tírate 4 días. ¿Conocéis lo que es la etnografía? La etnografía es, tú puedes hacer entrevistas y tal, pero la etnografía es fantástica, es como un National Geographic con la gente a la que quieres servir. Imagínate que quieres, yo qué sé, que quieres mejorar la percepción del servicio de lo que sea en cualquier institución. Te vas a esa institución, mejor 2 personas que una, porque cada uno ve una cosa distinta. No sé si conocéis la historia esta de los 3 ciegos que entran a ver un elefante, ¿sí? ¿No? Que cada uno toca una, bueno, luego os la cuento. Entonces, si vais varias personas, mejor, porque cada uno anota una cosa distinta. Y anotáis cosas, la reacción de la gente, lo que le han dicho, qué se iban comentando cuando salía, qué tal, un montón de pistas para poder entenderles mejor. Te tiras 3 días haciendo eso y lo que aprendes, además es un aprendizaje que no solo de lo que ocurre, sino también un tema sensorial y emocional, de que has conectado con lo que tal. Eso es impagable, mucho más que leerte 15 reports de lo que sea. Entonces, todo lo que puedas hacer para contagiarte de la cultura te va a permitir, lo que pienses, el poder llevarlo a cabo. Porque contra una cultura distinta es muy difícil. Lo del elefante, bueno, que he dicho, es que son tres ciegos que entran en un elefante, perdón, en una habitación donde hay un elefante, ¿no? Entonces cada uno toca una parte. Y dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y digo, esto es una cosa, es como una aspiradora muy gorda, ¿sabes? Que tiene aquí una cosa que se mueve y tal. Y dice, no tenéis ni idea, macho, esto, porque está tocando la cola, ¿no? Esto es como una especie de esto del polvo, ¿sabes? Y tal, con un felpudo aquí. Y otro dice, no tenéis ni idea, es una cosa enorme, como una montaña así áspera y tal. Todos tienen razón, pero describe una parte distinta de la realidad. Entonces, cuando juntas las 3 visiones es cuando tienes la visión global. Entonces, cuando queréis aprender de lo que está ocurriendo en algún sitio, si queréis otra vez mejorar el servicio de algo, que puede ser interno o externo, pasar tiempo con esa gente, y si vais a 2 o a 3, mejor, porque luego cuando compartís las notas de lo que habéis aprendido,
tenéis una imagen mucho más global. Ah, creo que ya, ¿no? Pues muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias.